Baseline.
Buenas, 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 buenas noches, gente querida. Bienvenidos a un programa nuevo de Antes de Dormir. Estamos muy arriba, estamos muy contentos porque hay muchas cositas que se tienen que enterar, ¿eh? Tranquilo, hay sorpresas que le vamos a dar, de verdad que para nosotros hoy es un programa, va a ser un quiebre en el programa. La noticia se la vamos a dar en un ratito, así que quédate del otro lado para enterarte qué va a pasar con este programa. Lo que primero voy a hacer es darle la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo estás, Ema? ¿Qué onda, Dani? ¿Todo joya? ¿Todo bien, amigo? La people acá, cansado. Cansado pero ansioso. Cansado pero ansioso. Estamos todos en ese mood, che. Cansado pero ansioso, con mucha ganas de que llegue mañana. Sí, amigo, tranquilo. Encima lo más lindo de esto es que venimos con mucho quilombo esta semana. Muchísimo. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Desde el sábado arrancamos con el quilombo. Desde el sábado que estamos casi conectados las 24 horas al día entre nosotros, pero bueno, está bueno. Me gusta que se aceite la máquina y que la dinámica del grupo crezca y sea mejor. ¿Cómo estás, Mai? Bien. Matada, boludo. Mirá esta cara. No sé ya si traerme caretas, si ponerme un filtro, si... He tenido mucha facultad, boludo. Este tiempo, como que en vez de ser día del estudiante, en donde vos podés disfrutar de tu vida tranquila y pasajera, porque la vida encima es pasajera, ¿entendés? Y yo a veces, boludo, me pongo a analizar y digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Estoy viviendo? ¿No estoy viviendo? Me dan ganas de abandonar. Después me acuerdo que mi mamá me quiere matar si yo abandono porque ha luchado contra muchas cosas. Llora. Ve, no llores, Mayra, perdón. Entonces, bueno, nada, como que estoy matada, la verdad. Pero primer bueno, plano feliz. A Mayra. Creo que feliz. Cuando se le caiga la primera lágrima, quiero creo verla. Creo que estoy feliz. ¿Cómo uno se da creo que estás está en feliz? El cielo en este momento. Mis compañeros no están con retorno, pero en este momento estás en el cielo. Estoy feliz. Ay, cambió. Bien, bueno, esa es la idea. Y sí, amiga, cuando se te juntan un montón de cosas, presión por acá, presión por allá, que esto, que aquello, más la noticia que les vamos a dar dentro de un ratito, dentro de unos minutos. Estoy para que la demos a las 23 horas. Vale. La noticia. Tengo ganas que a las 23 horas demos una noticia que de verdad... Allá, no lo podemos creer todavía. Todavía no lo podemos creer, pero vamos a estar. Le doy la bienvenida a Eli. ¿Cómo estás, Eli? Chicos, estoy teniendo arcada. No, ¿por qué? No, sí. No, blanquee eso, déjelo ahí un costadito, no toque más nada, ya le vamos a pasar los elementos para... ¡Qué asco, mierdas! Lávenselos. Bueno, viste, pero eso se hace temprano, mi reina. No, bueno, pero yo estaba mandando todo ahí, como que bueno. Yo estoy bien hoy. Hoy he tenido, la verdad, un día bastante complicado. Mi familia me ha tenido que fumar después de mucho tiempo porque yo soy una persona con un carácter bien... Sí. Bien pesado. Y nada, me levanté temprano a hacer todas mis cosas, trabajo y demás. Y en un momento ya de la mañana como que estaba saturada y me dice mi mamá, ¿vos sabés que mi vecina no sé qué? Le digo, mira, yo te voy a decir una sola cosa. Pedazo de sorongo. Tengo los cables recruzados, así que ni me conversas. Y pobrecita, se puso a hacer sus cosas. No, pero ay, ella. No, sí. Ella se quería desahogar un poquito con vos. No, pero para, lo que no entiendo es que qué es lo que tu vecina. Tenía un puterío de las vecinas, que no sé qué, porque mis vecinas son muy chusmas. Las vecinas. Es un mundo, las vecinas, boludo. Uf. Yo es en esta semana mundo. He llegado en tres autos diferentes a mi casa. Uf. Pero no, porque. No, pero pará, no, porque que sea. Bueno que lo aclaré. Pero. Dicen que viene Uber. Provecho, amiga. Se va uno y vienen dos. No, mentira. No, provecho. Vienen en diferentes autos, pero no porque... Quien pudiera. No porque, claro, no porque pueda. Sino porque... Bueno, sí puedo. Pero no fue por eso. Fue porque salí con tres amigas y las tres amigas tienen autos diferentes, ¿me entendés? Entonces, y tienen barba mamá, las tres, me contaron. No, bueno. Bigote. Se afeitan de vez en cuando, pero no les crece tanto. Y bueno, nada, y después mi mamá fue al kiosco y le dijeron, ¿vos sabés que le he visto a tu hijo que ha venido con tres años? ¡No! Señora. No, sí, boluda. Pero eso no se hay gente no que se llaman cuadros, o sea, son cuadros, boluda, en la ventana. No, tengo un apodo que yo tenía un vecino que le decían el bisagra. Ahí está, ese si no está en la puerta, está en la ventana. Claro, boluda. Él era, que en paz descanse. Pero no, era, no era estar el, mirando seguro. Era el bisagra. Y eso no. Que se sientan en la vereda a tomar. Bueno, sol. Pero en la vereda. Bueno, ya no hay mucha costumbre de eso. De hecho, nosotros ya es muy poco. Pero era una costumbre de la gente de antes, sí, cuando no. Era más tranquilo, se que no corrían peligro. Exacto, era quedarse un toque ahí en la vereda, pero saludar a los vecinos. Se pone como a mirar. O sea, que saben de.
todo. Pasa en todos lados. Psicosis. Empiezan a crear psicosis, ¿viste? Como que. Claro, boludo. Toda una secuencia. Capaz que esta chica llegó en sus tres autos diferentes y el chabón le tiró que eran tres hombres diferentes. ¿Y por qué no un mismo hombre con tres autos distintos? Bueno, claro. Sería un BM. Ok. El otro sería una Citro. La Citronave de la Merchu. Claro, bueno. Sí. Y el otro sería un Gol. Bueno, bueno. Variado. Muy variado. Pásalo. Yo llego siempre en mi motonave. En la motomami. Echando. ¿Alguna me ha llevado a mi casa todavía, a la casa de mi? Ah, no, en tu casa sí te he llevado, pero. Y parezco un chaboncito arriba de la moto. Parezco un chaboncito. El auto de Lema también. Lema, la otra vez cuando me bajé, como me habías dejado, había una vieja en la ventana así, ¿viste dónde están todos los autos así abandonados? Ah, sí. Ahí había una vecina. ¿Y qué te dijo? No, el otro día. ¡Pará! Me miraban como. Capaz que es tu vecina, amiga, la que te escribe en el anónimo cosas. Ah, es bueno. Pará. ¿Cuánto cobra tu hija? Él sube anónimos a Instagram y por ahí le ponen. Es verdad que vos andas haciendo esto, que te comes a La otra vez me confesaron que había un chabón había gorreado, o sea, a la novia conmigo. Hace 5 años atrás y ninguna de las dos nos enteramos, chicos. Es re heavy eso. Porque si yo hubiese sabido que el chabón estaba de novio. Tenía de novio. Todos sabemos que vos sabías. Yo no quiero ir en contra de mi compañera, jamás lo haría. Por el contrario, salto a defenderla a morir, sin ninguna duda, pero... Mica, estás al aire, contanos, ¿cómo estás? En San Juan muy difícil no saber si hay una persona en pareja. Amigo, buscás en cualquier red social. Pero fue hace 5 años, chico. Buscás en cualquier red social, sale una fotito media o mal parada. Una historia. No te da tiempo ni preguntar el nombre. Hay veces, hay situaciones que no te da tiempo de preguntar ni nombre. Es así. No sé quién es Mayra. No la quieras defender, no, que van a caer los dos en el barro. Micha. Che, ¿ustedes piensan que es verdad esa frase pueblo chico, infierno grande? Por supuesto, sí, totalmente. Pero es lógico en realidad. Acá hay más gente que se conoce porque justamente chico, los lugares, si se ponen de moda, van todos al mismo lugar, se conocen, hay dos facultades, se conocen en las facultades, el centro comercial es chico. Por supuesto. Entonces ahí se empiezan a... Es muy raro que yo nombre a alguien y vos no lo conozcas. Bueno, por ahí ustedes son un poco más chicos, entonces... Bueno, a mí me pasa mucho de verlos a Juli Poggio y Nacho Castaño, a Emma y Eli. ¿Qué les pasa? No, que ustedes son de verdad, son Juli Poggio y Nacho, tienen esa relación. Pero digo que por ahí me pasa que los escucho hablar y conocen a las mismas personas. Bueno, porque tienen la misma edad, probablemente hayan frecuentado los mismos lugares y tal. Entonces, sí, sin duda. Somos populares. Pero San Juan es muy chico. Es verdad, hay un montón de gente que yo conozco que te conoce a vos. Y pasa que yo soy popular, ya te lo dije. Yo soy más popular que vos. Vos sos de las divinas, yo soy de los populares. Es más popular. Hemos salido a boliches con Emma y los saludamos. Boludo, los saludo una banda de pero gente. Pero yo soy popular porque... Nadie le pide una foto, nadie. Nadie en el mundo. Cuando me la pidan... Te la van a pedir, amigo. Pedila. La gente debe haber estado pensando capaz... ¿Qué te parece? Me muero, boludo. Amigo, yo cuando fui agrandado, pa... Sí, yo no fui agrandado. ¿Cuándo fui agrandado? Desde que el momento uno que pisó el... No sé, Guanaco Play. ¡Qué hambre! Igual ya nos pidieron nuestra primera foto, ¿se acuerdan? Es verdad. Sí, salió toda llena de arena. Mi mamá. Nos pidieron nuestra primera foto. Pero sí, es un poco eso. Está el dicho ese porque, bueno, es como si vas a un pueblo, no sé, de Córdoba, ponele, que son 10.000 habitantes. Claro. Y sí, amigo, es muy probable que... Sí, encima te mueves. Encima lo que pasa es que la población de San Juan está muy centralizada. Eso es lo que tiene. O sea, pues vos me decís, hay 1 millón de personas, pero están. El 80% de las personas están acá en Capital. Claro. O sea, que te mueves y en algún momento de tu vida lo vas a llegar a encontrar. Pero es como te digo, te pongo un ejemplo. No tema secundario, porque del secundario hay un montón. Le digo a la gente que he venido con mi amigo nuevo, ¿con tu que tengo ahí? Yo quería que fuese igual, Michelle Pfeiffer, quería ser. ¿Vos también? Nada más que me lo maquillé, pero tengo en el mismo lugar. Y me hubieses dicho y me maquillabas a mí también, mirá. Está, sí.
en el secundario pueden ir a millones de colegios que hay en San Juan, pero si van a una facultad, por ejemplo, y tenés dos facultades, claro, o sea, grandes, fuertes, entonces vas a la privada, vas a la pública, por más que estudies otra carrera, te cruzas en el buffet, te cruzas aquí, te cruzas allá, entonces... Y con los boliches pasa igual. Boliches, hay se pone de moda. Cuatro boliches. No, hay muchos, pero siempre hay de moda, uno o dos. Entonces, vas ahí, vas, está. Los bares cruzás, también se ponen de moda. Bares. Sí, somos de eso. Entonces, bueno, entonces ahí te empezás a hacer el. Igual, a ver, yo conozco, me pasa mucho de decir, ver, no sé, un video y decir ese chico es de San Juan, o ver una foto y esa chica es de San Juan. Y vos decís, ¿dónde está esa gente, boluda? Nunca en la vida le he visto ni se ha cruzado, y por ahí también se divide por ambientes, ¿viste? Hay cosas que nosotros jamás nos enteraremos de fiestas privadas y de esas cosas que como que son más frecuentadas por un tipo de gente y como que no los conoces, posta que no conoces. Hay mucha gente que vos decís, ¿de dónde? Me pasa mucho, por ejemplo, para traer el ejemplo más puntual, con mis amigos. Sí. Y su... O sea, vamos al boliche de Rapsodia. Eso. Hacía unas pausas. Voy a decirlo así de hoy. Mis amigos, mundo homosexual. Ajá. Que vos decís, conocí a tal... De verdad, si nosotros nos conocemos... Ellos se conocen. Todos nosotros nos conocemos. El mundo homosexual es como que yo digo, tanto a mi amigo, y mi amigo dice, sí, por si supuesto. Quieren. Sí, si se quieren, por porque supuesto. Te cuentan... Porque también es porque van siempre al mismo boliche y esas cosas. Pero yo a veces le digo, no sé, a mi amigo, mira, conocí a esta persona, que y vos decís, ¿dónde estaba? ¿Entendés? ¿Dónde salió? Y es porque se rodea con otra gente, va a otro mundo, sí, y bueno. Cosas que no nos enteramos nunca también acá hay. Como a mí me ha pasado mucho, bueno, me pasó en realidad ¿cuándo fue? El sábado, que fui a un after, no, el viernes. No, ¿cuándo fue que me fui acá? El viernes. Sí. No, no fue un after, fue un... No, como el lunes. No, el lunes. Fue el viernes. El lunes, el viernes a bailar. No, bueno. Salía todos los días. El viernes fue una previa, ahí está, no fue un after. Fue una previa donde había un montón de gente y éramos el grupo de mis amigas, vinieron otros chabones, medio así con chetos. Y cuestión que mientras empezábamos a hablar sobre temas, nosotras ahí todas, y lo otro... había problemas como que cada uno se había comido a tal persona con tal. Como que se mezclaron. Como que en un momento dijimos, che, boludo, en cierto punto nos hemos chapado todos con todos, ¿me entendés? En cierto punto tengo ADN tuyo en mis... Claro. En mis, es como que al ser tan chiquito el ambiente y demás, es como que vos te chapaste con este, yo también me chapé a este, pero también me chapé a tal, y vos te chapaste a tal. Amiga, ¿entendés? ¡Pará! ¡Qué manera de chapar! En diferentes épocas de vida. Igual, qué manera de chapar, ¿no? ¡Qué manera de chapar! Loco, esta gente... No, te acabas de decir que te has comido una comunidad. Yo me chapé de todos los que habían hablado ahí, dos. Y eran tres. Espera, dos. No, y eran 10 en el grupo. Imagínate que dos. Y el tercero, bien, y el tercero era homosexual. Yo también cagaba. No, no, pero imagínate que eran dos. En un boliche hay más de 2.000 personas. O sea, en probabilidad tenés que chapar a 10 personas todos los días. Para cada que vez que en una juntada random enganchés dos. Dos. O sea, de cinco, dos. Claro, una banda. O sea, que más del 50, no, el menos del 50%, pero... Hay que vivir la vida, los amiga. Los besos, boludo. Los besos son un beso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Ya dicen que lo de la comunidad tienen hasta una app particular, tipo Tinder. Grindr. Claro, es verdad, sí. Sí, totalmente. Pero de verdad me ha pasado de que mi amigo me diga, ¿y dónde está esta gente? Y yo digo, sí, la verdad, no tengo idea. Yo creo que esto lo hemos hablado ya en otro programa, pero ahora hay dos personas, a ver, uno que no estaba en su momento en el programa y otro que se incorporó hace poquito. Quiero que me asientan o me digan que no solamente con la cabeza. ¿Han usado Tinder? ¿Vos has usado Tinder, G? ¿Vos, Edu? No te creo. Sí, sí. Está usando en este momento. Tiene la app abierta en este momento. Está bien, yo también la he usado. ¿A ustedes les ha dado resultado? ¿A vos te ha dado resultado alguna vez? Sí, bien. Sobre todo, acá en San Juan muy poquito a mí. Hay un montón. ¿Sí? ¿Acá sí? No, que hay... Sí, a ver. Están... Pero a mí no he hecho mucho match acá. No, vos sos... A ver, ¿qué vas a decir? Quiero saber. No, que él hizo match en Mendoza. He hecho en Mendoza, en Córdoba. Porque hay más gente. Y tengo un porqué.
¿Por qué debe haber puesto otra foto, Douglas? No, ay, porque tiene... ¡Ay, me di el culo en los Douglas! Tiene el premio, un boludo. ¿Foto de cuero? Claro, no, el premio. Bueno, tiene el premio, no. Y tenés el premio, hijo de puta, vos pagás. Claro, bueno, sos fotógrafo. Yo tengo, yo las fotos mías son selfie, ponele. Foto prime. Claro, buena, bien, buena calidad. Me suma, suma, suma. Eso como el, yo tengo el algoritmo. Teoría, tengo una teoría de aquí, de porque he hablado con muchas personas que usan Tinder y les pasa lo mismo que a mí, que acá en San Juan, poco. Estaría para crearme un Tinder. ¿Por qué vos tenés Tinder? Me das lo un tendrías Tinder. Que, lo tendrías que reactivar porque vos tenés Tinder. ¿Tú tengo Tinder? ¿Te, sí. ¿Te apareció? ¡Ay, no, me apareció! No, en un programa que tuvimos acá lo dijiste. Claro, ¡ah, es verdad! Ah, verdad. Madre, ya no puedo ni mentir. No puedes mentir. Serás esclavo de tus palabras. Es que ahí está, a eso iba, a eso iba. Nosotros hablábamos y hacíamos, justamente como San Juan es tan chico y tal, por ahí encontrás a alguien conocido, que la mayoría, Tinder. Si no nos conocimos por aquí, nos conocimos por otro lado, y está eso, che. Lo macheo. Le doy. Y si me dice, no, boludo, yo me lo encuentro mañana o pasado acá, y va a decir, este es el que me tiró onda por Tinder, entonces ay, te frenás no. Un poco. ¿De aquí? Ah, mira. Que le meten. Boluda, pero hay mucha gente que hace... Me contó una amiga que se encontró en Tinder al sodero. Ponele. Puede ser. En cambio, por ejemplo, vos te vas... nos pasó en Córdoba, en Mendoza. Le das like a una foto, si es mendocina o de otro lado, ve que sos de San Juan. Si le gusta, chao. Lo veo hoy, no lo veo nunca más en la vida. Ay, match. No, qué triste. Nunca, es eso. Nunca encontré a tu pareja ahí, ¿no? Para ¿puedo mí decir sí. Que no entraste para entraste nada. Haciendo cosas y qué encuentro... Qué feo que debe ser eso, encontrarse a tu pareja en Tinder. No sé si es tan feo, che. Hay un montón de historias que se han conocido. A ver. Iniciar sesión. Te hago una pregunta. Ah, o sea, o te pongo un ejemplo. En realidad, hay un montón de parejas que se han conocido por Instagram, por ejemplo. No. Que encontré o que yo a me meto al Tinder y encuentre que bien, sí, y me pasó. Sí, ¿qué pasó? Te parece? Le pasó. Me pasó y le encima él me decía que no, como que no tenía. Ahí y yo como que yo como que la tenía ya me hiciste olvidar. La tenías olvidada. Claro, me tenía bloqueado y una amiga estaba usando Tinder y me mandó la captura y me dice, "Boludo, mirá. Mirá con quién se macho. Ah, alta amiga. Y ahí me la negaba a muerte, me decía, no, yo no lo uso. Y bueno, también está ese que te dice, no lo uso, tengo la aplicación ahí, quedó ahí, qué sé yo. Hay uno en Facebook. No la elimines, desactivala y dejala ahí en el cajón de los recuerdos. Si vos continúas con tu pareja para siempre, listo, ahí quedará. Si no... Es como un soldado que se retira de la guerra y vuelve. Y cuelga todo, pero cuando escucha quilombo en la calle y nomás saca la carabina para, ¿me entendés? No. Los guantes se cuelgan, más nunca se tiran. El boxeador siempre va a ser boxeador. Nunca tuve ninguna red social así. Ah, mira. No tuve Tinder, no tuve nada de eso. Yo tampoco, yo tenía mucho levante. Igual, boludo. Yo caminaba por la vereda. Sí, contenido que hay en Tinder. Para nada. No, yo tenía una banda de levante. Ay, no, pará. Tinder me quería a mí, yo no quería Tinder. Tinder te quería auspiciar a vos. Eso me gusta, ¿cómo hago? Tenés que poner match. Es más, hay una fórmula que no quiero quemarlo, es un amigo que tenemos en común con Mayra. A ver, de hecho, es el nexo que tuve con Mayra para que ella esté aquí, ya sabe de quién estoy hablando. Él tiene una fórmula para hacer match. De hecho, yo estuve en Mar del Plata en el verano con él y me dio la fórmula de la coca. Y te funcionó. Y funcionó. Pero es matemática. Calculo yo que el algoritmo del mismo Tinder... creo que era dar dos no y un sí, algo así era. Y ese tercer... Sí, dar dos no y un sí. Y el tercero, te hacías match porque te ponen como tercera opción a una persona que a vos te ha likeado previamente. Y pero si la haces, sí, te acaba de darle match. No, chicos, por favor. Esto no me gusta el mercado. No, a ver. No, pero no mostremos en cámara. Pero, chicos, literal que Tinder es un... Voy a decir que... Es como una propaganda. Se está lavando los dientes. Pero no mostré, por favor, a cámara, no mostré. Voy a decir que no. Facheros. A verlo, pero está a ver, ahí estamos entrando un Tinder, no sé de quién es, o lo están creando, o qué onda. Está entrando un Tinder, es el Tinder de G. Ay, no, chicos. G tiene un Tinder, boludo, si yo siempre lo supe, si yo le di like un par de veces. Encima, boludo, es muy raro Tinder, es como que está a la venta la gente, es una feria.
Sí, obvio. Pero yo no sé que a alguien le gustó. Cuando él te va a dar like. Amiga, por lo general cuando a alguien le gustas. Pobre Eli, me da. Ay, no, lástima. Tengo una foto más fea encima porque alguien me dijo que tenía esa foto en Tinder. Yo ahora voy a empezar a cambiar la foto. Claro. Douglas, me vas a tener que hacer una sesión de fotos. Sí, una bikini. Bueno, okay. Pero rostrito, carita, por ahí también. No, una buena calidad de foto. Buena calidad de foto. Bueno. ¿Una avioneta? ¿Qué avioneta manejás vos? ¡Hablame! ¡Este es mi hijo de puta! ¡Me está diciendo la de control remoto! ¡La de control remoto! Pero, sí, me dice, este pero esperen, chico, tampoco. Ya sé que tu único objetivo es... y listo. Pero, para un poco. Tampoco vos podés vender, no sé... Dula, sacame una foto, dale. No, igual yo... Y después te encontrás con... Tenías que también promocionar lo que verdaderamente es. Sí, por supuesto. ¿Y cuántas fotos tengo que agregar? ¿Una nada más? No, te deja. Tirar todo el cuero para atrás. Eli está haciendo en este momento en vivo su Tinder. Es increíble. ¿Y cómo borro esto? A ver. Vengan con el especialista. Ay, Dios mío. Che, aprovechamos para saludar a toda la gente que está en el chat. Sí, hola Miru, Facu Acosta, que acá te está poniendo un problemita. Facu Acosta dice que están en crisis con vos. ¿En crisis de pareja conmigo? Y que no hizo presente. Ya tengo tantas parejas. Susana Recabarren. Hoy es el día de los jubilados, chicos. Saludo a mi madre entonces y a todos los jubilados. Feliz día de los jubilados, feliz día Douglas. Ya quisieras. Mató, bueno, nada, Lucy, Marita, Luana, Anabela. Ayer fue el cumpleaños de Anabela Centeno, hoy es el cumple de mi amiga Vicky. A Fede Lemo, que está de TDA, creo. Nos trajo torta de Centeno. Tortita para los chicos, feliz cumple. Aplaudan así nuestra Lil gente. Kate. Bueno, Ángelo está acá Angelo. En el chat, José Angelo, Requena. Nuestro gran amigo. Acá José dice qué chistoso sería que salga yo ahí. ¿Estás en Tinder? ¿En Tinder? Ahora vamos a empezar a scrollear con él y. ¿Joel? No, José Requena. Leo por el ojo. Vamos Joel, a empezar a scrollear a ver. Amiga, vamos. Ponete los lentes igual antes de poner Mari. A todas las personas que están en Tinder las vamos a quemar en vivo. Qué lindo. Nosotros hablamos de. ¿Cómo? ¿Una chupando chabón con el Fernando? Chicos, nosotros hablamos del chico que, creo que sí lo hablamos acá en el programa, ¿qué? Del que hay un documental de que... Oh, el estafador de Tinder. Lo vi. En Netflix está muy bueno. Día de los novios hoy también. Feliz día, mi amor. Feliz día, no. Feliz día. Para todos los novios y las novias. Feliz día, bocha. Y para los novios. Está buenísimo el documental de Netflix. Sí, lo vi. Dicen que es una historia real. Después medio como que ahí en redes sociales decían que no, que era todo armado. Que de hecho las personas, las chicas que habían denunciado a este muchacho eran todas pagas para hacer justamente el documental. Qué loco. Era como el de Yao Cabrera, ¿se acuerdan? En una época. No, era como el gigolo de acá. Gigolo. ¿Se acuerdan del gigolo? No me acuerdo, pero sí sé quién es gigolo, pero no me acuerdo qué se mandó. All the night. Sí, ese sí me acuerdo. El gigolo. Pero ¿qué se mandó el chon? No, estuvo, aparte de eso, estuvo con la hermana de Flavio Mendoza. La estafó a la hermana de Flavio Mendoza con su modus operandi. Yo quisiera que me diga. Quisiera que me dé unos tips. No comprendo. Hay cosas, pero pasa que hay gente que anda necesitada de cariño, comprensión y ternura. Exacto. No, ya sé, pero ¿cómo llegás a tener ese contacto? Porque no es lo mismo que yo le robe a una vieja a que me meta con, no sé, el hermano de Ricardo Ford, ¿verdad? O sea, como... Bueno, y tenés que andar en la movida. Tenés, o sea, que estar en ese círculo. Es como el alfa de Gran Hermano. Porque de hecho él hacía... Andaba por todos lados. ¿Vos viste la serie del estafador de Tinder? Sí, la vi. Bueno, el mismo modus operandi usaba al gigolo. ¿Qué es lo que hacía? Le robaba a una novia, pero no es que el total de lo que le robaba él lo metía en su cuenta, no. Él agarraba y alquilaba aviones para... La próxima. Claro, para enamorar a otra. Claro. Entonces a esa otra le choreaba y iba y alquilaba un hotel en el, no sé, una suite presidencial en el Faena y ahí traía a otra. Entonces todos miraban esto, veían, ostentaba todo lo que él robaba y decían, no, es de él, realmente es de él, este pibe está en avión, foto aquí, foto allá, mirá el piso que me trae, pido, no sé, un champán carísimo, me lo traen. Entonces este pibe sí, tiene plata. Y no es que te hacía el chamullo de uno o dos días, no. Él te llevaba a otra casa, te mostraba autos, todo, que les había ido robando de a poco. O autos prestados, qué sé yo. Entonces en un momento él te decía, mirá, he tenido... En realidad lo que usaba él era como que lo secuestraban o que tenía un problema con una
casa de joyas, que él necesitaba poner dinero. Sí, entonces sí, te decía, mira, mandame $100,000. Porque es tampoco. Urgente, no, sí. Claro, no solamente él buscaba a cualquier persona. Él tenía un objetivo que era mujeres con mucho dinero. Entonces, mandame 100. Ya estaba totalmente la relación afianzada. Mandame $100,000 que necesito porque. Claro, y te lo pago mañana. Y a los 20 minutos, no, necesito $50,000 más. Y vos, bueno, tomá, te lo doy, ¿me entendés? Claro, porque encima. Y capaz que él te devolvía $50,000 y te pedía 200 después, entonces ya te debía $300,000, listo, tum, te cortaba todo. Qué lindo. ¿Sabes lo que me vendría? ¿Y por qué sacaba una libreta y estás tomando nota? Bueno. Imagínate. Seguí con los dólares. Él hizo match, ¿o no? Sí, creo. Ay, se entusiasmó, veo, se chica. A ver. No, esos son como bots que te manda Tinder. Para que vos en ¿Y dónde me sale ese Nadie cosa? Te quiere. Cuando hagas match te va a salir. Pero aún así, porque yo ya hace un par de meses que no la uso. No, me dijeron que ahora sí o sí, la gente que está del otro lado nos puede decir. No, porque estás en algo formal, se nota en tu cara. Sí. No. Ya van no, dos sí, porque cosas, la otra vez dicho. También dijo, ¿te acordás? En sí. Mi cara se nota cansancio. Se ha puesto cansancio. De novio, Dani. No. En concubinato. Novio. Por eso dijo feliz día. Hice así, feliz día. No. Esto que te mandan en este momento es para que vos pagues la aplicación. Puta madre. Y ahí vas a poder. Bien, bueno, y lo que decía, para hacer match, por más que hagas match, creo que ahora es así, sí o sí tenés que pagar el Tinder Gold para que vos veas con quién hiciste match. O sea, qué tramposo. Es como no que te creo que es así, feliz. No sé la gente que está del otro lado si usa la aplicación y nos puede decir si realmente es así, pero tengo entendido que ahora. El mundo del capitalismo no deja que nadie. Conozcamos gente gratuitamente, tenemos que pagar sí o sí. Hay que hacer el mantenimiento de las aplicaciones. ¿Qué? Una mujer. No me gusta nadie. Soltera. Yes. Unos casi 50 años, muy sí. Linda. El otro día planteábamos que cómo hacer para ella a esa edad, que ella es como muy de casa, encontrar una pareja. Sí. Yo le decía que por ahí, descargarse esas aplicaciones, pero no lo va a hacer nunca. Ya sé de quién estás hablando. Era una forma. Pero el otro día yo le comentaba que había ido a bailar. ¿Vos? Nosotros hemos ido a bailar. Sí. Vos, acá cerquita. Sí. Y de verdad, chicos, Eli nos pasó. Sí. No sé de dónde, pero como que en todas las esquinitas y lugares habían gente vampira. Ah, sí, por supuesto. Añeja. Oh, añeja, sí. No hablen así porque van a llegar ustedes a esa edad. Bueno, lo peor. No, pero no, yo lo que decía es que estaban bien. Conservados, por supuesto. No, que venir así. Bien. Obviamente yo, mal. Pero yo digo, ¿podés habitar a esos lugares? Porque esa gente que está ahí, de verdad, chicos, de verdad bailábamos y era como que estaban ahí. Y después se fueron. Encima lo más verde es la mirada de gato, ¿no? Me hacían esto. Mirá. Pasaba por al lado y me hacían. ¡Ah! Como que me rascaban así yo. Ay, no. Menos mal que a mí no me lo hicieron. O me lo hicieron y no me di cuenta. Entonces, como que. Te pongo una pin. Como que hay gente que anda buscando amor. Que capaz que no se enganchó la pendejita. Por supuesto. No se enganchó la pendejita y le quedó la. Somos muchos los que buscamos amor. Dicen que a los 30 empezaba a tener mejor levante que a los 20. ¿Así? Hay un punto. Sí. Podés tener mejor calidad de levante. Uno, sí, porque sí. A las mujeres 30. Les gustan los más maduros. Mm. O sea, no maduros de 50 años. Pero yo creo que a esa edad el hombre. Es que socialmente está en la estructura social arma que el hombre a más partir de los mujer. 30 tenga ya sus cosas. O sea, vos pensás que el pibe de 30 años ya tiene su auto, su casa, claro, todo. Claro, como que ya está, claro, no hay problema. Ya se claro, toca venir. No, sin ya problema. No te vas a tomar el colectivo para ir a verlo. Exactamente. A las 3 de la si vos te metés con uno de 30, tiene que tener más o menos la vida solucionada. Más o menos. Más o menos. Estoy por cumplir 30 años. No. Che, ¿entendés? Dicen, hace falta una app que te avise a qué tantos metros está cierta persona y doblada. Pues como para evitarla. Bueno, ay, hay una app. Y de pronto un día de que te dice, hay una app que mujeres cachondas. No. A 10 kilómetros. Eso te lo dice otra una página de internet te dice eso. Maduras no, hay cachondas. Una app que si vos la tenés, no recuerdo bien en este momento el nombre, que si los dos tienen esa app y suponte es activada y pasan cerca, sí. La app te avisa. Que ay, ¿cómo se llama? Tal persona tiene esa app y si te gustó, tenés los datos todos ahí. Y para vale, escribirle por teléfono. Es Facebook hacía eso antes.
Claro. Facebook te mandaba una solicitud y decía... Estaba cerca. Está, ¿sí? Sí. Mayra Vega está... Está a 2 kilómetros. No, no te decía, pero está muy cerca. Está, por ejemplo, en barrio San Chinchin. Sí, sí, sí. No, sea, y también, no, pero te decía los metros también. Ah, te decía los metros. No me acuerdo yo eso, pero yo me acuerdo que a veces tenía amigos de Facebook y me salían. Con razón, tengo problemas de ansiedad, por Dios, con esas aplicaciones. No es bueno para mí eso, que te pasen los datos de... Bueno, si no, pero capaz que... claramente vos lo... Buscás eso, estás buscando eso. Sí, bueno, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, Facebook me parece que fue un intruso. Sí, bueno. Bueno, sí. hay una un juicio legal a Facebook que si se habías creado la cuenta antes del 2007, podías meterte en el juicio, y ahora todavía está en juicio con Mark Zuckerberg. ¿Desde que cuándo te pagan tengo Facebook yo? $100,000. No, me está jodiendo. A todos los que cosas, porque le estaba sacando información. ¿Y cómo sé que tengo, desde cuándo tengo Facebook yo? Ay, boludo, yo lo tengo del 2012, me parece. No, yo lo tengo hace una banda. Yo también. Pasó que Facebook, muchísimo. Acuérdense que Facebook en una época en Estados Unidos estaba mucho antes. Hay muchos, Dani, hay muchos lugares que todavía no llegan. Millonario hoy. Sí, $100,000, ¿sabes qué? $100,000, ¿sabes qué hoy en día son? Le mando un saludo a mi amigo chino querido. Amigo de la San Martín Alta, chino, es un amigo de San Rafael, que tiene unas cabañitas hermosas en San Rafael. Que ya estaríamos yendo. Podemos ir, aparte podríamos ir a hacer algo. Tengo mi primo que vive en San Rafael, también tenemos mucha gente querida en San Rafael, y podríamos ir un fin de semana, claro, a hacer algo allá. Y aparte, mi amigo chino es de esas personas que cuando vos llegás a un lugar... ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Esto, papá, ya tiene el fuego prendido, te está haciendo un asado, que esto, que aquello. Ojo, ¿eh? Ojo, no hay que descartarlo, porque en San Rafael hay mucha gente buena, y sobre todo, por supuesto, mi primo y mi amigo chino. Así, bueno, que acá mando un saludo. Acá encontré la noticia. Facebook acordó pagar $725 millones a sus usuarios por una filtración de datos. ¿Cómo hacer la solicitud? Porque cualquier persona que esté del otro lado puede ganarse unos morlacos en dólares. No sirve. Dice, los usuarios de Facebook que tuvieron una cuenta activa en algún momento de mayo del 2007... a diciembre del 2022, puede hacerse con una inesperada suma de dinero. Esto surge como parte del acuerdo de $725 millones que aceptó Meta. O sea que yo puedo. Pero vos no. Podés. Sí, pero espera. 2012. Yo también. ¿De qué año? Desde el 2007 hasta el 2022. O sea, no, es mentira, es fake. Está en Clarín, boludo. No, bueno, Clarín miente. Clarín. No, es imposible. Desde el 2007 al 2022, todo el mundo tuvo Facebook. Y bueno. No hay chance. ¿Te creería si me dijera desde el 2007 para atrás? Yo quiero... O 2009 para atrás. No, pero es que en el 2007 se creó. O bueno, 2008. Pero te estás hablando de absolutamente toda la vida útil de Facebook. Hasta el año pasado, hasta este año. Es imposible, imagínate. Claro, es muchísimo. Es una banda, bueno. Es lo que... Todos los usuarios que tiene Zuckerberg en este momento estaría en la luna. No, no hay chance. Igual 727 millones para Facebook no es nada. Está bien. El sobrante, con que me tiren $20. Me sirve. $15 para pagar el Tinder Gold. Me sirve. $15, haga esa cara que te acaba de descargar Tinder, vos. Te voy a pagar Tinder Gold. No, bueno, está bien. El que puede, puede. El que puede, amiga. Pago 6 lucas de Netflix y no veo una puta serie. Imagínate si no pagaría. Imagínate si no pagaría. ¿Qué te pasé? No. 6, ya te muestro. 5.900 por ahí. Perra la que puede, puede. Y no veo ninguna serie. ¿No ves la de los abogados que te pasé? Sí, las quiero ver, Eli, pero no tengo tiempo. ¿Cuál es tampoco, la...? Pero cuando estoy almorzando la pongo. Y pasa que cuando tengo, te voy a decir la verdad, cuando tengo un pequeño momento para ponerme frente del televisor, sí, veo programas de streaming. Ah, no, yo los veo cuando me levanto. Por ejemplo, mañana... Netflix, no, porque le comparto la cuenta a mi madre, querida. No, porque no puedo. Y mi madre sí. Ve todo. No. No hay que, mira, traigan series turcas que mi madre... ¿Qué no manera puedo, de series turcas? No puedo dejar de pagar Netflix porque le estoy pagando la solicitud al... Le estoy pagando la solicitud a la universidad a los chicos del creador de Netflix. Ah, cierto que supuesto, sí. Decirle que bueno. ¿Pagás? Ay, no sé qué es eso. Ahí encontré una aplicación que se llama Bedflix. Y tiene todas. Y están grandes. Este siempre anda por el lado. De huevo, Netflix. Oscuro. Búsquela, es una APK que tiene Star Plus. Tiene Netflix. ¿Es la que tenés vos en HBO, la peluquería? No, esa pagó 1.500. Esta es gratis. Puede ver el dueño de Netflix y hacer una demanda. Que me la haga. Que me la haga. Si soy un pobre zángano, no igual me va a sacar que, ni un pobre desgraciado. Igual que los televisores que son Android. Vienen estas aplicaciones como la que tiene Emma, ilegal, por supuesto, como todo lo que hace mi amigo, que pagás 1.500 pesitos y tenés
Hasta una cámara en directo del Pentágono de Estados Unidos. Sí, hoy estaba increíble. Viendo el partido del Miami. Bueno, contra tiene Toronto. La APP. Sí, del MLS. Tiene absolutamente todo y paga 1.500 mangos. Yo, desgraciadamente, los televisores que tengo no son Android, entonces tengo que pagar sí o sí. 6 lucas. GG te envió un mensaje nuevo. Tienes un nuevo match. Bien, amiga, hiciste un match. Poneme la del vamos, campeón. ¿Con quién? A ver. Dale, campeón. ¿Con GG? Dale, campeón. GG, boludo. Dale, campeón. ¿Quién sí. es GG? GG. Mr. G. ¿Sos vos? No, ay, me ya. muero si es el G. ¿Es me Mr. Muero. G? Me muero. ¿GG, Mr. G? Todo bien me puso. Ya tenemos en vivo. Sí, estoy obvio. Para que... ¡Obvio! ¡Pará! Estoy para que levante. ¡Y está bueno! Bueno, decirle que se meta al vivo. ¿Quieren que le...? No, chicos, es el que le acabo de dar match yo. Bueno, mandale un mensaje. ¿Quieren que le pongan que nos vea en vivo? Sí. Claro que sí. Sí. Le ponen en este Ponele. Momento Hola. Que te estamos prendiendo. Y si no me manda $500 en ¿Tiene este ojo momento... Tiene ojos celeste, chicos. Muestro tu foto. Podríamos llegar... El Mr. G tiene ojos celeste. Podríamos llegar a sí. más de 10 personas. Tiene uno negro y el otro azulado. Si la Eli hace match y los invita al vivo. Bueno, pará, ¿qué le pongo? Si lo voy a todo, ¿todo bien? ¿Qué le puedo ver? ¿Cómo vuelvo atrás? Hola, bebé, ponele. Hola, chiquito. Escribí, ponele. ¿Cómo está ahora? Chiquito. Ponele. Te espero con tanga. Te espero en tanga. Ven, no. Es un montón, no. me parece. No, eso no es. Sin no. la tanga. Sin la tanga. Boludo. Pará, ¿cómo vuelvo atrás con esto? No, ¿qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy en el perfil del chabón. Amiga, era tan fácil como decirle, mira, metete aquí. Vive en Santa Lucía, chico, re lejos de mi casa. Boludo, heterosexual, cerca. Estudiante ¿Qué? De la Universidad de Cuyo. Heterosexual, metrosexual. Heterosexual. Mis intereses Netflix, boludo. Igual un pansexual también sirve. No, intereses no. Netflix. Hasta el B sirve, boludo, hasta el B sirve. Todo lo que todo quiera lo que jugar, sea. Todo lo que se mueva y quiera jugar sirve. Claro. Bueno, pero ¿cómo vuelvo porque, atrás? Porque el que perdona... No traiciona. Murió en la cruz. De ahí para abajo no hay que perdonar nada. Retulú me estoy abriendo. Está abriendo la aplicación de Retulú. Se está empezando a tornar medio raro el match. Tenés que calmarte un poco. Pará. Es calmate. Que ¿sabes qué pasa? Es eso. Está muy emocionada porque el flaco que le ha dado match es facha. Tiene mucha facha. Pero entonces está... Yo lo puedo jugar acá, chico. Está tuto. Está muy bueno. Invítalo a decirle que te pase un número y lo llamamos. Le pongo. Bueno, era un montón, no. boludo. Era un ¿todo montón. Bien, vos? Todo bien, vos, ¿qué haces? Che, ¿la hemos traído? No, me ha dado como fomito. ¿Qué haces, no? Al aire. No, a mí. Ah, ¿no le has mostrado? ¿Le mostré? No. Tiene facha, boludo. ¿Qué le pongo qué haces? Che, creo que me descargo Tinder en este momento. Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? Todo bien, vos le puse qué haces. No, re pesada. Tantas preguntas le iba a hacer al chat. Sí, es verdad. Pero es que necesito que se meta. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo? Eso. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Emma? ¿Te gustó? Chico, tiene mucha bandura. Bueno. Bueno, ¿ah? Ya está. ¿Cuánto tiene? 20. ¿20 tiene? Ya está. Sí. Más de 18, todo permitido. Está bien. De ahí para abajo, nada. Nada. De ahí para arriba, todo. Todo. Bueno, no me respondes. Ya está, ya no me gusta. Con la ley. Bueno, para... Buenas. ¿Quién sos? Claro, no, mirá, claro. No me responde. Y no. Otro Alejandro eres... dice que... Mira, el Alejandro me responde. Vamos a hablar a Alejandro. Ah, no podés, tenés que tener Tinder Gold. Tenés que tener Tinder Gold. Ah, ¿podés ir hablando de a uno? No, si él te da, si él, claro, si él te da acoso y vos ya le diste, ahí sí te dejan chatear. Ah. Okay. Tiene que haber un match. Es una banda hacer una videollamada. Para mí es una banda, pero recontra estoy. Es más, ¿sabes para qué estoy? Para que hagas una videollamada y cuando el flaco la acepte, aparezca el Emma. De contra estoy, boludo, que le diga. Mirá, pará, no corté. Pará. No corté. La pará. Foto que has visto vos recién. Te doy con mi hermano. Así era yo antes. Es el destino. De contra, imagínate el flaco. Imagínate. No me bueno, responde. Me sirve, dijo el flaco. No. Y que te dijo, tenés lo tuyo, Morochín. Bueno. Bueno, nos juntemos igual. Andaba buscando bronce, pero encontré no, oro. No, chico, este sale, mira. Bueno, se viene con un, bueno, con un valor agregado. Me gusta, puedes tener plata, eso significa. Uy, la Eli le está dando a todo corazoncito, le está dando la Eli, increíble. No sé cómo anda esto. Es una máquina de likear, ¿cómo no va? Ella se hace la que no sabe cómo anda el Tinder. Ay, lo ha usado como serio. 7 años seguidos. No, boludo, te juro que jamás en la vida lo he usado. Sí, las y fotos. Y sí, bueno, en una red social común, como bueno. Instagram también. Mienten. A ver, pará. Y esto no es para caerle a absolutamente nadie. Vos no vas a poner, lo hablamos el otro día en un programa, vos no vas a poner en Instagram una foto que primero no te guste a vos y segundo salgas mal. Vos vas a poner una red social pública o que va a haber gente de tu entorno, si está privada,
Fotos lindas. Chicos, puesto una foto de Messi. ¿Para dónde está? Ah, esa foto de Messi. Hoy, yo mañana a las 10 tengo que estar frente al streaming de... ¿De quién? Del Kia. Ah, mañana habla Messi con Mie Granada. Ya está, ya está. La grabaron ayer. Match a todo el mundo, no sé cómo es. Hiciste match. Pero no le he dado yo a ese ha dado solo. Bueno, no, él te da él vos ya para te eso. Dio a vos. Él te da vos. Pero ¿por qué te está...? ¿Pero por qué le salen las fotos? Esta piba tiene pago Tinder. No, boludo. Tengo pago Tinder. Nos está mintiendo como unos pelotudos a pero todos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno es mujer... Este está buenísimo. Otras posibilidades. Por su pollo. A ver. Nosotros tiramos al azar. Amiga, te está llamando. Te está llamando, boludo. ¿A qué te contestas? ¡Contestale! ¡Hola! Hola. No me está llamando. Ah, pero eso no me gusta. Ay, no, me gustó la primera foto, lo demás no. Hacer una videollamada, dale. Dale, pero dale. Si no me responde nadie. Le puse el tonto ese, jeje, ¿qué haces? Bueno, porque también hay... ¿Qué haces? Y no me respondió nada. Hay un poquito de hacerse desear también. No, pero en esta red social no es para hacerse desear. No, es para hacerse desear. Claro, sí, a ver. Si vos estás en esta red social es porque vos querés jugar. Eso también está bueno. Y si vos le diste like, él te dio like, listo, hay que jugar, amigo. A ver, no es... le digo para la gente que no la conoce la red social, no es que vas a dar like, vas a hacer match, se van a dar like los dos, o me gusta los dos. Y es una obligación, no, hay un paso previo a juntarse, que es chatear, se abre un chat, entonces te pones a hablar, qué sé yo, capaz que hablas 2-3 días, tranca, como una conversación de WhatsApp, y si da, bueno, se pasan ahí los números, y bueno, y ahí ya quedan. Igual para... siempre pedís Instagram, pedís un par de redes sociales como para ir toqueando un poco. De todas maneras, sobre todo acá en San Juan, volvemos al primer caso, que es tan chico, vos ves el nombre, el apellido, y vas y lo buscas en Instagram. Claro. Vas y ves, es este, pum, y si lo tienes... Ay, tengo una denuncia para hacerles. ¿Qué? Me estoy acordando, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A ver, diga. Pero son unos forros los tres. ¿Por? Yo siempre el lo lunes, fui. El sí. lunes. Siempre me dijeron objeto sexual a mí. El lunes. Ay, ese me gustó y lo pasé. ¿Cómo para volver? Pará, sigamos con lo que está hablando Mario. El lunes, antes de irme antes de dormir, sí. Yo me he quedado 4 horas con ustedes, me he dado vuelta, he hecho para allá, caminando para allá, para acá. Yo desde de aquí me fui a una estación de servicio a comprar... Pim, pim, pim. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá me dice, ¡ay, Mayra! ¿Tenés manchado el pantalón atrás entero? ¿Qué? Y me preguntaron si me había venido. Claramente le digo, no. Cuando miro, chicos, tenía... No sé qué tenía, la verdad, porque todavía no entiendo qué tenía, pero era dos pelotas negras en el culo, como de abajo para arriba. O sea, todo manchado. Yo estaba en la estación de servicio, en el negocio, en el... Debe bueno, ser para la mora del punto árbol. Punto para nosotros, Rodrigo. Si necesitabas una prueba y algo para confiar en este grupo, es que no le miramos el culo a tu novia, por eso no ni es sé que, de qué me está hablando. Es que la persona que no me miraba el culo, ¿viste qué bajón cuando vos tenés una mancha capaz en el tobul? Sí. Pero yo no te quiero mirar el tobul. Pero tenés esa mancha tan significativa que tus ojos hacen para el tobul. Y capaz que el otro dice, ¿por qué me está mirando el bulto? No. Pará, amiga, me lo vas a achicar más. Chicho por otro. Esto era demasiado significativo, ¿entendés? Es como que me había sentado en algo con aceite, parece, no sé. Ah, pero aquí estaba muy manchado. Muy manchado. Debe haber sido el coso de la mora del árbol, ¿no? No, pienso yo que sí. Si no estábamos sentados abajo. Vos no escupiste ningún... No hay mora. ¿A dónde hay mora? No, hay una escupida se seca y no queda. Esas pelotitas que se cayeron. No, pero no. No, ¿eso no me manchan? No. ¿Nada que ver? No, para mí ¿y qué comimos? El lunes comimos torta. ¿Un pedazo de torta? Me he ido de acá con el pantalón manchado. Y no me avisaron. No, ni idea. Que yo hubiese visto, te digo, amiga, qué murienta que sos. Y yo te hubiera dicho, que me voy a mirar el... Bueno, ¿viste? ¿Qué onda, gato? Me voy a interrumpir la cabeza. Ya sabemos, para la próxima que esté manchada, ningún decir nada. Si, por ejemplo, hay un profesor que está dando clase... ¿No es cierto? Sí. Y sí. Se le abre el cierre del pantalón. ¿Ustedes le dicen? No, me cago de risa. Pero un profesor que quieran. Yo tengo si lo quiero, sí, por supuesto. Sí, yo tengo una historia. Pero hay un montón de momentos muy incómodos. Que la trajiste para que justo la diga yo. No sé por qué la tiró. A ver. A ver, una vez. Todo arrancó en los años 1994, cuando María Elena. No, una vez yo estaba... Empezando el gimnasio. Amigo, estás retoro, amigo. Perdón, chicos, si no entro en la cámara. No, es impresionante. Sacale. Dame zoom.
Perdón, chicos. Nah. No, una vez arranqué el gimnasio en el 2020. Ok. Cuando, antes de que arranque la pandemia, creo que fue. Ok. Y cuando arranqué el gimnasio, hacía mucho calor. Empiezo todo el gym, pum, pongo pum, pum, pam. Musculosa, porque cuando vas al gimnasio, me pintaba musculosa de vez en cuando, para que tus músculos se vean más musculosos. Ay, no me gusta ir de musculosa al gimnasio. No, es muy, eso es muy de gil, ir de musculosa. Tenés que estar muy rajado para ir de musculosa. No, yo tengo musculosa, pero la tengo para ir a, porque es cómoda ponerle para jugar al pádel. A mí me gusta jugar al pádel con musculosa, pero no para ir al gimnasio. De musculosa. Y esos que se tapan la, el pezón nomás con la... No, musculosa. Tenés las otras musculosas, no, exacto. Esa que tiene apenas unido ahí, si no sería un trapo cualquiera. Vos estás parado. Full rajado para llevar una de esas. Si es no, una sudadera. Llévate una remera manga larga, amigo, hasta que empezás. Andá de campera, boludo, de polera. Yo agarro ese día, pongo musculosa, dije, bueno, es mi tercer día, mi tercer día de gimnasio. Ya estoy re toro. Estoy torazo. Estoy re toro. Agarro, estoy torazo y pongo un shortcito, un mini short, un puti short, me puse el verdadero puti short, de jugador de fútbol. ¡No! Se viene la historia. Del 89. ¿Se viene la historia, bien creo? No, se viene la historia, sí, necesitaba que se viera esta historia en este momento. Jugador de fútbol del 89. Los cortitos. Maradona. El Diego. El Diego Armando Maradona usando ese short. Sí, sí. Y yo entro musculosa y short, que parece que andás en bola, que no se te ven, no llegan ni a la mitad de la rodilla. Llegó el día, gente. Le veo al entrenador y le digo, ¿qué onda, papu? ¿Todo bien? ¿Hoy vamos a entrenar? Me dice, sí, brother, vamos. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo le digo, hoy me toca pierna. Estudai, me dice. Me It's llevo. The day. Empiezo entrando en calor. Y dice, metete en esta. Tungi. Vas a hacer unas estocadas, amigo. Bueno, loco. Agarro. Pum, estocada. El short y el boxer eran 100% algodón. ¿Qué pasa cuando tienen 100% algodón? Se empiezan a expandir. Y agarran expansión, y expansión, y expansión. Terminan siendo pollera. Claro. Y yo agarro estocada. La estocada es esta, por si alguno no sabe. Esta que hace así. ¡Qué bien que te sale! Intento dar ilustración. Agarro dos estocadas, termino detonado, porque eso es para hacer glúteo y cuádriceps. Y me voy a la prensa. La prensa es una gilada que estás con las patas así para arriba. Con las dos patas para arriba. Cuestión de que agarro y viene el entrenador y me dice, loco, vamos a hacer prensa, ¿cuántos kilos te pongo? Voy a ponerme que yo tiro. Vamos probando. Cuestión de que el chabón siempre se queda al lado mío y en ese momento me pone un par de kilos y me abandona. Y yo empiezo mirando para arriba, perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Se me va toda la nebulosa, todo. Y me abandona. Bueno, ¿por qué me abandona? Voy, lo busco de vuelta. Y me dice el loco, sí, anda para allá. Hacer, no sé, otra cosa de pierna. Bueno, como joya. Que ya te soltó la mano. El chabón ya me abandonó. Yo dije, ¿por qué me abandonaba, guacho? Si estamos entrenando los dos acá. Éramos amigos hasta recién, boludo. ¿Qué pasó? Agarro, termino de entrenar pierna. Me voy, saco una colchonetita. La tiro al sopi en el medio del gimnasio. Como un gran campeón después de hacer pierna. En el espacio. Agarro y hago. Abro pierna. Punta de pie, elongación. Cuestión de que allá habían un grupo de féminas. Féminas. Un grupo de féminas de aproximadamente mi edad y un poco más. Y estaban haciendo abdominales. Habían entrado, cambiado de turno, estaban haciendo abdominales. Cuestión de que estas chicas, eran 4 o 5, 2 hacían abdominales. Y las otras que sobraban se me quedaban viendo a mí, como yo elongaba. Yo dije, va, amigo. Ya o está. O estoy rajado. Son 3 días de gimnasio y ya estoy todo oro, boludo. O tengo una elongación. Nashi. Soy lo mejor que hay en el gimnasio. Soy. ¿No? ¿Cómo se llama el bailarín? El Piquín. Soy el Julio bailarín. Boca. Flavio Mendoza, Flavio Piquín. Mendoza. Julio Boca. Soy Julio Boca. Como me estiro, soy Julio Boca. Agarro. Empiezo a meter, pum, cuádrice, patita atrás. Miro para otro lado porque me da vergüenza que me estén viendo, ¿viste? Cuádrice, patita atrás, manito a la espalda, bajo con la otra. Y las chicas cambiaban, hacían cambio y me miraban de vuelta. La otra, y se hablaban. O sea, era tipo así. Yo estaba hablando con ella y le decía.
Ajá, era como y que te miraban. Y entrenaban mirándote. Para que no parezcan como la película esta de que van todos los padres del coso como ya, que dice, me toca a mí, cambio. Así es, eran. Salían dos, me miraban a mí, la otra dos salían y dije, ¿vos estabas? En mi edad. Yo estaba de novio, pero yo dije, levanto en el gimnasio porque soy crack. Agarro el ego. Hago estiración de isquios, que son las que te pones las dos patitas juntas, sí, sí, y te empujas con las rodillitas con ingle, los codos. ¿No es de ingle? Isquio, todo tira. Sí, tira todo. Tira eso todo. Era mi última elongación. Cuando yo hago esa elongación, lo primero que vos tendés a hacer es esto. Mirar para abajo. Mirar para abajo, se te inclina la cabeza. Cuando miro para abajo, yo tenía todo mi chota. ¡No! ¡Pará! ¡No, pará! Hay un montón de nombres, boludo. En ese momento, ese es el hijo de la cabra. En ese momento, yo veo todo mi vestión eso salido hacia afuera, así. Encima me ha dado vuelta. Con la, y sudado, con todo sudado. Detonado, yo no sentía las piernas, imagínate, eso no lo sentía menos. El chabón, mirando así, huevo, todo lo que podía salir para afuera, todo afuera estaba. Y yo dije, no, la concha de la lora, agarro, con todo, con mis dos manos, ajá, agarro. Sí. Y digo, chicos, así, chicas, no, vengan, necesito meter esto de vuelta. No. Ayúdenme, porque se salió la bestia y una vez que sale, no hay vuelta acá atrás. Se pudre. ¿Se arma un descontrol en el gimnasio? No, yo soy negro, pero en ese momento me puse rojo. ¿Y qué te parece, boludo? Literalmente sí, me puse rojo. Agarro y meto todo para adentro, me paro rápido, pum. Y el hijo de puta del culiao que me estaba entrenando en el gimnasio, hermano, si se me estuviste viendo que estaba con la flauta salida para afuera todo el gimnasio, claro, el chabón me decía, ¿hacés tocada? Sí, yo cuando bajaba, ¿hacés tocada? El amigo hacía... Y salía. Pero lo que, nunca, lo que nunca entendí de esa anécdota es cómo no te vas a dar cuenta. Amigo, yo se los prometo que el viernes traigo el pantaloncito y ustedes lo ven. Ay, no. Hermano, tiene, ¿viste como el pantalón de short de las mujeres que abajo tiene poquito? Y estaba sin calzón, sin calzoncillo. El pantalón de rugby. Claro, no. Sí, el pantalón de rugby es mucho más ajustado. Exacto. O sea, el pantalón de rugby es como de lycra, como algo claro, duro. Este o sea, es no como se estira. Suelto. Este es de algodón, boludo. Agarrá y lo podés tirar así. Pero, así. ¿Y estabas en llanto, amigo? No, tenía el boxer, pero era full 100% algodón y cuando vos empezás a transpirar era, el boxer era se el boxer del abuelo. Claro, ¿verdad? Es que no tenía nada que contenga la bestia, claro. Era su momento es de salir. Es decir que cuando te abandonó en la prensa, te vio el amigo en primer plano, claro, digamos. No, el chabón me vio desde el primer momento que me abandonó. El chabón dijo, pa, este amigo resarpado, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo va a venir a hacer gimnasio? Este ni te empunga, amigo. Igual, ahí, hermano, vos tenés que avisar. Claro. Pero me tenés que tirar un mensajito ahí, loco. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Volviste a ese gimnasio? No fui nunca más. Arrancó la pandemia, todo, empecé a streamear y nadie más se acordó de mí. Literalmente quedaba todos los meses por seguir, yo no fui nunca más porque la verdad que era una vergüenza, me fui. Encima agarro, saco la banana de mi mochila y voy comiendo. ¿Cuál banana? No. Era muy raro. Voy, agarro y saco la banana y digo, no, lo escucho. No. Y le mando mensaje a mi novia, gorda, no sabes lo que me acaba de pasar porque me sentía muy mal. O sea, en mi interior. Sí, me sentía muy una mal. Vergüenza porque encima vos te hiciste langa. O sea, claro, pero encima. Te activaste el show un poco más, digamos. Pero, ¿sabes qué pasaba? Que yo estaba elongando y me veían, y claro, eran 30 segundos de cuadro y yo le metía un minuto 10, minuto 30. Sí, que estaban viendo, ¿entendés? Cuando sí, pero nadie te va a decir, boludo. No, hermano, porque hay gente que no. ¿Quién me va a venir pero a decir? Hay que tener un poco de empatía, flaco. No son creo regalos. Que haya una persona. ¿Y cómo vas y le decís, che, se te ve sí, medio? Yo, hombre, si lo veo, le voy. No, voy callado y le digo, flaco. O se te ha salido o sos un enfermo de mierda. O sea, hay dos alternativas. ¡Soy un enfermo de mierda! Bueno, ¡soy un enfermo de mierda! ¡Corta! Tomate palo, flaco. ¿Cómo vas a estar mostrando el choto ahí en el medio del gimnasio? Hermano, tenés la bestia afuera. Ah, disculpame, loco. Pasa que sale a tomar agua. Claro. Ah, salió a tomar aire. Ya entra, quedate tranquilo. Es que estás pidiendo descanso. Ay, Dios santo. No. La verdad que yo... Fue lo peor que me pasó en mi vida en un gimnasio. Pasaron cosas peores. Como una vez estaba en el gimnasio también y viene una chica y me pide un favor de que le ayude a meter los pendorchitos estos adentro de las máquinas. Que a veces que las máquinas se le cruzan a veces y no lo puede clavar. Me dice, ay, ¿me haces un favor? Sí. Y yo estaba ahí, bueno, te ayudo, pa, le pongo el pendorcho. Y yo me pongo así, a cerrar. Viene la minita y se me pone a hablar al lado, ¿viste? Y al lado mío estaban los dos fierros estos que para hacer paralelas. Sí.
Ahí. Son dos fierritos que salen de la nada. Sí, sí, sí. Bueno, estaba la minita apoyada ahí, había dejado la botella de agua debajo de las paralelas, la chabona, y me empieza a hablar, y viene, ¡tum! Y le pega un cabezazo al coso. Y se fue. Se desapareció también de vergüenza, seguramente. Y desapareció. Y yo me cagué de risa. ¿A quién le pegó la paralela? Se agachó a buscar la botella de agua que dejó ahí abajo. Y ¡pum! ¡Tum! Y se fue. Se fue a la mierda. Se iba, boludo, tipo, ay, no, no. Sí, no. Sí, la situación fue dura. No, pero bueno, esa que me tocó, la de la sacar a pasear el... La bestia. El caniche. La mancuerna. No, yo traigo mi mancuerna propia, amigo, tranquilo. Ay, no, fue una cagada, la verdad. Yo me muero. Qué vergüenza. No, a mí la vergüenza que tenía encima, dije, no, me estaban viendo todas las minitas. Capaz que no le encontraban forma. Estaban ahí, viste, de muy lejos. ¿Es o no es? Es lo que cuela ahí. Eso que está ahí, ¿es lo que yo pienso? Lo que cuela ahí es la pierna. Es un exhibicionista. No, la verdad que fue... Como los chabones que han estado en la Libertador. No, totalmente. Ah, y el viejo ese que apareció en la Libertador que fue vestido porque estaba en contra de los travestis y esto. ¿Ahora? ¿Hace poco? No, a la Plaza 25, hace un año, dos años atrás. Ah, sí. Que fue totalmente desnudo. Y bueno, sí. Y ahora hace poquito hemos tenido acá en San Juan, en plena Avenida Libertador, una parejita que parece que no se aguantó. ¡Ay, sí! Andaba por todos lados. No sí. Se aguantó y hay un... ¿Vamos a decir que nos bajan el video si lo pasamos? Eso no. Es. Sí, pero está abierto en Instagram. No, se puede, no. No, aparte, no hay que difundir eso. Claro, no, pero no, de todas no, maneras, no, yo digo que... No, cualquiera, yo no. Digo que eso es estar mal del amor. Claro que sí, por puede supuesto. Puede pasar un infante por la vereda. Por supuesto, boludo. Uno degenerado de mierda. A mí no me importa que digan que están drogados, que están borrachos. ¿Cómo te vas a poner a hacer eso en plena luz del día, en la calle, en la Avenida Libertador? Imagínate ponerte en la situación que pasó con un sobrino, con un ahijado, con tu hijo y están bien. No. Llegamos, hay un límite, debe haber un límite. Bueno, che, 22:57, tranquilo. Quedan 3 minutos para que demos la noticia. Aprovecho este bachecito para decirte que le des like al vivo. Ey, dale like al vivo. En este momento somos muchos. Necesito que le pongas like al vivo para... que nos dé un mimo YouTube a nosotros, che. Total. Hemos traído para hablar. Ustedes son amos y señores, dirán si quieren que desarrollemos o que lo hagamos cortito. Sigo teniendo mi juego, por las dudas. Hay un juego también. El de verdad reto. Como si ustedes quieran. Si no, como ustedes quieran. A mí, yo estoy para que. Pasa que por ahí el juego vamos se hace a. Muy largo. Se va a hacer muy largo. Bueno. Tal vez hablemos un poquito de lo que estábamos hablando, de lo que habíamos dicho que íbamos a hablar, ¿les parece? Bueno, y tiramos y estiramos un poquito para dar la noticia que de verdad estamos felices. Pero quédate ahí un ratito, ya vamos a dar la noticia de lo que vamos a hacer. Vamos a linkear entonces con lo que habíamos dicho que como tema principal de la noche, que al final se estiró un montón. Eran momentos en... ¿Incómodos? Momentos raros en el transporte público. En transportes públicos. Transportes públicos. Vos que estás del otro lado, ¿qué te pasó en un transporte público? Así como a Emma se le salió el caniche toy en el gimnasio. El Bull Terry. El Bull Terry, el French. El French. Quisiera que me digas a vos qué te pasó en un transporte público, en el audio, colectivo. El número del canal. 2645-180073. 2645-180073. Ahí nos mandás. Tu anécdota, algo que te haya pasado en un transporte público. Ahora está muy de moda. Sí. En TikTok y en todos lados, un video que se ha hecho como muy viral de un chico. Sí. Que se va a atar los cordones y te da un ramo de rosas A alguna persona, por lo general es una chica, que va como distraída y le recibe como onda, te recibe el ramo de rosas y cuando se ata los cordones se para, le da una tarjeta y se va y la tarjeta dice: nunca vi una estrella tan brillante como vos. ¿Sirve eso? Y le deja la rosa y le deja... Ay, la chica se pone a llorar. Pará, ¿eso sirve? Se ponen a llorar. ¿Funciona? Si funciona, mañana mismo me voy a comprar una SUBE, le pongo 10 lucas de crédito y desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, de colectivo en colectivo. Yo creo que no hay nada más millonario que un chabón pase la SUBE y la aparezca, te quedan 9.500 pesos de saldo. ¿Aparece lo que te sí, queda? Sí, te aparece. Es una banda. Pará, amigo, que te gastaste todo el sueldo. Todo, San Juan. 10 lucas. ¿Por qué no nos paga todo el buen? Hoy pago yo, chicos, tranqui, suban. Tranquilo, muchachos, yo pago. Pip, pip.
Súbanse a mi Mercedes, que no, yo lo llevo. Lo que me ha pasado de ver, es como chistoso en realidad esto, es ver a la señora, que a mí me pone muy nerviosa en el colectivo cuando las señoras quieren poner la sube y le invocan tan mal a la huevadita azul. Pobre, sí. Pobre. Oh, a veces no son señores, son gente joven. Lo ponen en la pantalla. Lo ponen acá y le dice al señor, no, más abajo. No, más arriba. No, no, no. Cuando, ahí, encima no, cuando la ponen, no, no. La ponen mal y la dejan puesta. Y a veces que le cobra dos. No, no, a veces no, no le cobra, está... Claro, sacala. ¡Sacala! Y la vuelven a poner rápido, para un cachito, vieja. Claro. Bueno, pero si se dan cuenta ustedes, si se dan cuenta de esa situación, señora, yo le ayudo. Sí, sí, sí. Y el que se hace el langa, el gil ahí que está, que sabe que no tiene crédito, no tiene nada, y está, pip, no pasa. Y dice, voy a probar otra vez, pip, y dice error, porque ya no tiene crédito, no da más la tarjeta. Ya. Y vos estás... Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Estoy cansado. Y vos estás adelante y en ese momento pensás... Tengo que cerrar los ojos, miro por la ventana. Porque encima te dicen, te pago. Y vos como buena persona tenés que decir, ¡no! ¡Está bien! Ah, no está bien que te pague otro. No está bien pedirle plata. A mí me ha pasado. Me sale 100 mangos, amigo. ¿Qué no? A mí me da vergüenza. Yo sé así. No, ¿no tenía 100 pesos, saldo? No. No sé cuánto sale. No tengo idea. Igual no, creo que está en 60, 50. ¿Cuánto está? 60. Ahora ni idea, pero en el momento que... me acuerdo que la última vez que me hayan pedido... Eran como monedas, ¿entendés? No sé, lo que mismo que vale ahora, pero era como más difícil conseguir un vuelto. Que si las personas... Y son... Se hacen los vivos, sí, porque... Sí. Bueno, ahí te mil. Pago, ahí da. Te pago. Y ponele que aceptás. Vienen y empiezan con los billetes. Sí, empiezan como, a... Ay, no, sí. Ay, la moneda. Qué bronca. Y vos sabés decir... Ah, está, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, a mí no me cuesta. Igual, yo no viajo todos los días. Claro. No, no voy a trabajar yo. No, no a mí una vez me pasó... Que había salido del colegio, iba a la tarde, como a las 8:30 de la noche yo venía así, en el asiento, y el colectivo se llenó. Pleno Libertador, me había tomado en esa época, el 41. Me lo tomo, qué sé yo, digo, bueno, el único asiento vacío que queda en el bondi, me siento, disfrutando, auriculares, punto. Vino una chabona con una delantera impresionante. Vale. Y esta era yo, y la chabona venía, esta es mi cabeza, la chabona venía así. ¡Ay, chicos! O sea, yo tenía una goma acá y la otra acá, ¿entendés? Y es como señora, que, yo no soy una, claro, teta. Sáquenme de ahí. Y era muy incómodo porque yo sentí que la chica se quería sentar todo el tiempo, pero mínimo decime, che, loca, vengo cansada, ¿me entendés? Claro, me das cansada. El asiento. No me pongas el tetazo acá en la oreja porque re incómodo. Y me tuve que bancar todo el viaje, la mitad del viaje en realidad, porque después le digo, me voy a bajar acá, ¿querés sentar? Bueno, sí. Y fue re incómodo. Bueno, yo una vez trabajaba en la peluquería, en otra peluquería, y habíamos ido a trabajar un día feriado y no sé por qué mierda se me ocurrió ir con la cosa y dije, bueno, voy a hacer algún cortecito, qué sé yo, no hicimos ningún corte. Fue el peor día de la vida. Y dije, ¿para qué vine? Agarro, me pongo los días feriados, el bondi pasa cada 17 horas, me pongo a esperar, pasa el bondi, cuando me subo no tenía crédito, eran las 3 de la tarde, no había un kiosco que te cargue y me estoy bajando, y le digo al chofer, no tengo crédito. Me voy bajando y me dice el chofer, bueno, pero pedile a alguien que te pague. Y había un hombre, el más bueno del mundo, y me dice, tomá, pagate el pasaje, no hay problema. Te estás quejando a la gente que se hace el víctima. No, pero yo no me hice el víctima, yo no tenía crédito, me bajé, me iba a ir caminando a mi casa. Estaba acá en el centro, vivo allá en Rawson, iba a caminar, no me importaba. Ya claro. Está, ya me estaba bajando, pero el chofer me dijo, pedile a alguien que te pague, no hay problema. Y el hombre este, que si lo encuentro alguna vez le voy a regalar una motocicleta. ¿Una para moto, que no viaje nunca más en bondi? Porque para el auto no me alcanza. Me dice, sí, le digo, sí, maestro, ya le pago. Y abro la billetera y no tenía ni un peso. No, bueno, y le digo, maestro, alguna vez cuando te vuelvo a ver, te juro que te lo pagaré. Pero era como que me sentí el más rata del mundo. Claro. Y el chabón me dice, no importa, no te hagas problema. Disculpame, hermano, disculpame. La agarré, sí, le besé la mano. Estaban todos así. Sí, ay, no. Por suerte te encontraste con una persona así. Digamos. Bueno, gracias a Dios me hizo a mí me pasó, éramos pibes. Habré tenido 14, 15 años, más no, y tal vez menos. Salimos a una fiestita, qué sé yo, con un amigo, con otros amigos, y al otro día se iba una chica que estábamos ahí medio, un amigo y yo, con una chica y una amiga de una ella. Una parejita. Claro, era, viste, esas cositas de pibe. Se iban, salían desde la escuela modelo acá sí. Cerca, salían desde ahí, se iban a Camboriú, no me acuerdo dónde. Entonces dijimos, vamos, era temprano, que se iban a poner en 9, 10 de la mañana. Vamos a despedirla, nuestras noviecitas, bueno, vamos. ¿Qué pasa? Habíamos amanecido, no habíamos dormido,
Nos subimos al colectivo, hablamos dos, tres palabras, nos dormimos los dos. Cuestión de que, qué sé yo, yo tengo que haber soñado 250 cosas. ¿Con ella? Con quien sea, qué sé yo. Cuestión de que nos despertamos porque el chofer nos dice, muchacho. ¿Se terminó? Acá termina el recorrido. No. Entonces, yo todo esto, ¿dónde estábamos? Qué fea situación, ¿dónde estamos? Y agarra, no me olvidaré nunca, lo único que nos dijo el flaco es, bajen y métanse en la heladería esa que está ahí porque acá es muy peligroso. En 10, 15 minutos, 20 minutos, no me acuerdo cuánto es, viene otro colectivo y ahí se pueden subir. 14 años. Estábamos recagados nosotros. De hecho, entramos a la heladería, o sea, entramos a la heladería y nos quedamos paraditos y nos como que nos querían correr si no consumíamos. Entonces, no teníamos plata tampoco. Entonces era, flaco, me estás empujando que me ultrajen acá afuera, ¿me entendés? Encima el chofer un hijo de puta, ¿viste? Chicos, ¿a dónde están ahora? Él nos dio, él nos tiró todo miedo, ¿me entendés? Entonces, pero flaco, no tenemos plata. Te secuestran para comprar, y te roban los órganos. Compramos, me acuerdo que entre los dos, con un amigo Facundo, entre los dos juntamos plata para comprar un helado, uno de agua, uno, porque si no, no teníamos, en ese momento no había sube, estoy delatando ya hace 20 años por lo menos. Había lo que pagar el papelito. Estaba, claro, te daban el numerito, que si era Capicúa lo guardabas y te lo dejabas. Sí, todo compramos un helado así de los más baratos que había, uno para los dos, porque si no nos alcanzaba para volver. Que creo que en ese momento estaban 75 centavos o algo así el pasaje. 25. O 25. Dos pesos llevaban ahí de tener un montón. Como 40 minutos estuvimos esperando. No venía más. Nosotros le dijimos al heladero, mirá, vamos a esperar 10 minutos, 15. ¿No? Como el flaco ya nos miraba así como diciendo, váyanse o compren otro helado. Flaco, me van a robar. Para colmo, cuando nosotros les ponemos la situación, dijo, sí, aquí es feo. No fueron esas palabras. Aquí es feo. Pero váyanse. ¡Váyanse! Qué feo, sí, igual. Son anécdotas hermosas de... Acá dicen, la única vez que no tuve saldo, el colectivero me dejó viajar gratis, me sentí una de esas, en mayúscula, de esas mujeres. ¿Cuáles son esas mujeres? Las que se sientan adelante. Se sientan a hablar todo el viaje con los colectiveros. Pasa. Las que chamullan a morir. Pasa. Acá dice, bueno, cuando estábamos hablando que yo les decía, me voy a empezar a subir para hacer uso de las rosas. Dice acá, me imagino al Dani como el payito en el colectivo. Sí. Dice, yo siempre cada vez que viajaba en colectivo me subía con el payito. Y el colectivero le decía, tranquilo, Tranquilo. Nosotros lo atropellamos al payito. No, es una banda. Es una banda. Nos estaba llevando el padre. Sí, ¿verdad? De hecho, fue acá en la Pablo Libertadora. Para el que no conoce, el payito es como un personaje característico. El de San chupa, Juan. Amiga. Dice muchas malas palabras. Ese es el payito. Y un día nos estaban llevando, el padre de un amigo nos estaba llevando, nos sacó del Colegio Santa Rosa y hacíamos gimnasia Libertador antes de Calíbar. Donde había un BEA para adentro, bueno. Las Viñas se llamaba el club. Pasando el Integral, en la esquina del Integral a mano derecha. Ahí estaba Las Viñas, que era un club, ahí hacíamos gimnasia con Santa Rosa. Veníamos por acá por Libertador y el payito. Nuestro auto estacionado, un auto al lado. Salió de un árbol. Primeros, ¿no es cierto? Primero. No, se pone en el medio de los dos autos y empieza a dar vueltas. La gira que hace el payito, que empieza a dar vueltas y ta, ta, ta. Semáforo verde, decimos que salimos despacito. Salimos y cuando para el payito se mareó y se fue para un costado. Ay, al auto no. De nosotros. Se la pegamos y payito cae. Ah. Payito el salvado. Padre de nuestro amigo abogado, entonces, por supuesto, frenó. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Chupapi! Y se fue puteándonos, se fue insultándonos. ¡Joder! Y el payito, es de goma. Pero lo atropellamos al payo, boludo. Ay, no. Podríamos haber terminado con la historia del personaje de San Juan. Era el día en el que podía haber desaparecido el payito. No. Pero bueno, pasó eso. Vallito, che, ¿están para que digamos la noticia? Estamos. ¿Están para que digamos la noticia? Bueno. Seguirá aquí. Señoras y señores. Niños y niñas. Tenemos el agrado, de verdad, estamos muy contentos, de verdad. Estamos muy cansados porque venimos trabajando a pulmón, porque esto va a ser a pulmón el día de mañana, de verdad. Ha salido de estos cuatro integrantes y de otras personas que vamos a presentar en este momento que están como invitados. Mañana, antes de dormir, va a ser un programa especial en la Fiesta de las Juventudes. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Predio Ferial de Chimbas. La verdad que estamos muy, muy felices, muy contentos porque yo realmente no lo puedo creer. Sí, no lo puedo creer. Esto arrancó como un proyecto
como un hobby que íbamos a hacer. Esto arrancó con algo muy chiquitito y de verdad que en muy poco tiempo hemos tenido el agrado de estar en un montón de eventos y ahora estar en un evento que va a tener, no sé, 100.000 personas, 70.000 personas, no sé cuántas personas va a tener mañana. Para nosotros es una locura. Para nosotros es una locura, no lo teníamos pensado, nos invitaron y estamos muy, muy felices de decirles que mañana vamos a hacer un programa, una edición especial de Antes de Dormir, directo desde el predio ferial. Vamos a salir por todas las plataformas, por supuesto. Vamos a salir por TDA, para gente que no ve por TDA. Mañana vamos a salir por ahí, vamos a salir por aquí, por YouTube y por Twitch. Así que estamos muy, muy, muy felices. Y sin ninguna duda, esto también es gracias a todos los que nos ven. Porque si no fuese así, no nos invitarían y no nos recibirían y no nos armarían lo que nos están armando en el predio ferial. Así que estamos muy, muy, muy contentos de verdad. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere decir vamos algo. Vamos a estar haciendo bastantes cosas, como ustedes ya saben. Emma va a mostrar sus dotes artísticos. Dani también. Bailarín, cantante. Bueno. Mimo, no Dani. Se lo pueden perder. Al que quiera ir, por supuesto, nosotros claro. Vamos a tener, de acá nos vamos a ir a armar, ya yo tengo muebles. Agradezco a Oscar Sánchez. Okay. Que se puso gracias, la muchísimas gracias, Oscar. Lo único que hice fue escribirle un mensaje o mandarle un audio y le dije, Oscar, ahí está, necesito. Oscar, ahí está Oscar, mira, justo está Oscar ahí. Gracias, le mandé un audio, Oscar, le dije, necesito un living, necesito a disposición, ¿cómo es? Muebles, el negocio de Oscar. Mueble San Juan, ubicado en Tucumán, entre Libertador y San Luis. Apenas le mandé un audio, le digo, Oscar, necesito esto. Se puso a disposición, nos fuimos a 9 de julio a su otra mueblería a buscar unos sillones espectaculares que me ha prestado, no, una silla, una mesa ratona, de verdad. Y no solamente eso, porque por supuesto que estoy agradecido a otro nivel por los muebles y las cosas que nos ha dado para que tengamos allá en el predio. Pero también se brindó con un montón de cosas. Me contactó con otras personas. Vamos a tener mañana, vamos a estar regalando unos dulces de membrillo que mañana vamos a estar pasando de quiénes son, todo. Y todo fue gestión de él. Nosotros íbamos simplemente a 9 de julio a buscar estos sillones y no, nos fuimos a una fábrica de membrillos. Me contactó con el dueño, me contactó con otra persona que también probablemente nos ayude el día de mañana. Oscar, agradecido de verdad, agradecido gracias, de corazón. Gracias, Oscar, gracias. Así que, a ver si llamamos a los Centennials. ¡Centennials! Mandar un mensaje. No, ahí está, ya me vieron. Y bueno, y avisamos también que como vamos a estar nosotros en el programa, en la transmisión en vivo desde allí, va a estar otro programa de este mismo canal, que es son los chicos de Centennials. Vamos a estar mañana juntos haciendo. Ahora vamos a ver cómo estamos, en qué momento estamos uno. Quédate atento a nuestras redes sociales, por supuesto. Antes de dormir a DD, ahí vamos a estar poniendo los horarios y todo, cómo vamos a estar saliendo. Pero bueno, pase, Ángelo, pase. Acá hay uno de los chicos, Ángelo, que no es de Centennial, pero es como la Rua Auxilio de Centennial. Claro, claro. Acá está Flor Castro. Ponchame a los chicos, porfa, allí. Acá está. Ahí está Flor Castro. Y está Luli también un poquito por ahí atrás. Estos son los chicos, bueno, Centennials y el reemplazo, la Rua Auxilio. La Rua Auxilio de Delphi, que tuvo que viajar y no va a poder estar. Bueno, junto con los chicos de Centennials vamos a estar mañana desde el predio ferial. Venga, Luli, venga. Ah, bueno, está pidiendo comida. Han pedido comida. Que entren el pedido ya, Doen. Meterlo el de pedido ya también. Dale un lugar ahí, Dani. Así que bueno, cuéntenme, bueno, vos, Flor, porque vos también sos nuevito, te has enterado recién que vas a ir mañana. Contame, Flor, vos tus expectativas, cómo vamos a estar mañana. Mis expectativas, la verdad, que son muy altas. Sí. Espero que. Estar a la altura, todo. Está todo muy alto. Así que espero que salga todo adecuadamente, perfecto. Si no, vamos a tener que. No volvemos. No volvemos acá. El sábado no hay programa. Nos ponemos a vender telequinos por allá en una esquina de Chimba. Algo vamos a tener que vender porque si no. No, va a salir todo bien. De alguna forma u otra va a salir. Va a salir todo bien. El esfuerzo ha sido tremendo porque literalmente se ha organizado. Meses y meses de armado, pero realmente esto se terminó de hacer en menos de 48 horas. Sí. Todos sabemos el porqué, no importa, pero en menos de 48 horas se consiguieron living, se consiguieron cámaras, se consiguió computadoras, se consiguió transporte, se consiguió absolutamente todo. Se consiguió todo. Un reemplazo también. Se consiguió un reemplazo. Con lentes incluidos. Con lentes. Esos lentes me gustan, fachero, che. Esos lentes. Me gustan. Ya se los pedí yo primero los primeros. No, vendo.
se trabó un poquito ahí. No te calenté. Se le lengua la traba. Así que, bueno, sí, de verdad nosotros también estamos muy, muy felices de estar en un evento así de gigante. Es lo que acabo de decir antes que ustedes entraran. Por ahí ni siquiera caes. Porque, bueno, ustedes ya habían tenido un programa en otro canal en otra oportunidad. Nosotros llevamos cuatro meses. No habíamos hecho más que esto. Y las expectativas nuestras en un momento eran otras, más chiquitas, de hacer un programa ameno, que nos guste a nosotros todo. Y de repente que te empiecen a llamar de otros eventos. Nosotros ya venimos de hacer otros eventos que nos han invitado, por suerte. Le vamos a poner un... nosotros, viste, como que no caes, como que decís... Permiso. Che, ¿qué onda? Todo tan rápido. Y ahí arrancan estos miedos y estas cosas que vos estás diciendo de estaré a la altura mañana, que el internet salga bien. Ay, por favor, es lo que más bien, ruego, que el internet funcione, por favor. Lo dije en el otro evento. Ahí te trae un silloncito, que se ponga Ángelo ahí, que Flor se ponga en este otro. Vénganse bien acá. Nosotros estuvimos. ¡Uy, Flor, chocolate! Cómelo, es tuyo. Gracias. Qué buena bienvenida. Llegó torta. Mitad y mitad. Ay, de puta, se van a comer mi chocolate. Me robaron el chocolate, madre. Vos sabés que estuvimos en un evento el sábado pasado también, también para unos chicos con discapacidad y qué sé yo. E hicimos un programa de radio, básicamente, porque el internet del lugar era muy malo. Malísimo. Muy malo. Entonces, vos en este momento, si te entras al canal de Guanaco Play, está el programa, pero se ve... Todo trabado. Lo bueno... El sonido se ve... Se escucha espectacular. Claro, el sonido es impresionante. Full radio. Pero bueno, fue un programa de radio. Eso es lo que quería decir yo. Que toda la gente que está hoy ahora, en este directo, en este momento, y la gente que va a venir de parte tanto de Activados como de Centennial mañana a conectarse con nosotros... Quiero que nos dé una mano, mañana capaz que arranquemos cerca de las 2:30 de la tarde, 3, si se complican un poquito las cosas. Quiero que se metan y si van a ir al predio, vayan y búsquennos porque vamos a estar ahí, vamos a hacer algún juego, algo vamos a empezar a compartir con ustedes. Tenemos premios. Muchos premios. Pero ¿puedo mostrar algo? Sí. Que tengo acá, ya vengan. Pero la idea es que estén todos activos y que más que nada mañana, que con todo el esfuerzo del mundo que llegamos a hacer para estar en este lugar... nos acompañen y nos den una manito. Y por favor, compartan. Y quiero que esto sea algo lindo. Eso es fundamental también. Si ustedes no llegan a ir al predio y nos están viendo desde su casa, tanto nosotros como los chicos de Centennial, que compartan los links en sus redes sociales y en todo, para que otra gente que por ahí no nos ve tenga la oportunidad de verlos. Porque de verdad que mañana va a ser un evento que a nosotros... nos tiene con muchas expectativas y estamos muy felices. Así que estaría buenísimo que ustedes nos ayuden. Ya nos ayudan un montón estando del otro lado y se los vuelvo a agradecer. No estaríamos en tal evento o en un montón de otros lugares sin ustedes, sin que ustedes nos ayudaran, nos ayuden a vernos y a bancarnos siempre. Una manito más les pido, una manito más y que compartan los links. Totalmente. Para que mañana nos puedan ver. ¿Qué es lo que tenés, Flor? Acá tengo un par de sorpresas para mañana. Muchas sorpresas. Ahí están los QR. Así que tienen que ir sí o sí y pasar por nuestro lugar. Hay que ir por el stand. Nosotros tenemos ahí unos regalos también. Como estuvimos diciendo, ya ahí los tengo en la camioneta. Hay unos dulces de membrillo que están espectaculares. Se lo van a tener que ganar. Hay otros premios más que van a ver. Esto además de eso, vamos a tener la transmisión en directo de las bandas. Así que si quieren escuchar un poquito de las bandas, vamos a poder pasarla un ratito. Vamos a poder pasar un tema de los mejorcitos que tiene tanto Guasones como de Rumbay. Y van a ver un par de Omega. Sí. Vamos a tener el link directo de la transmisión oficial del Día de la Juventud. De la Juventud. Vamos a empezar, bueno, el Día de la Primavera con mucho calor. Pero mucho calor. Sí, va a ser mucho calor mañana. Va a ser mucho calor. Con una gorrita, con agua. Llévennos hielos. A ver, venga, Flor, venga. No quiere salir en... Uy, mirá. ¿Qué? Me trajeron un mostaza, boludo. Tráemelo allí que voy a comer. ¡Gracias, Luli! Venga. ¿Dónde nos sentamos? A ver. Allá hay una silla alta, no sé si quieres. Esa, pero para mí, la alta. No, pero no vas a entrar ni a gancho, vos me di como 50 años. Ah, y también otra noticia, vamos a tener a todos los artistas en nuestro stand. Exacto. Así que no se lo pueden perder. Y después del programa, nosotros tenemos unas acreditaciones para ir a los camarines. Y es muy probable que hagamos vlogs, eso sí, no va a salir en vivo, también por más que haya buen internet,
por ahí grabar, bueno, veremos, probablemente sí, probablemente no, pero no quiero prometer nada, pero sí vamos a hacer vlogs con los artistas. Vamos a buscar la posibilidad de estar. Así que y para que bueno, ustedes lo conozcan un poquito más de lunes, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estás, Luli? ¿Todo bien? Ay, no voy a llegar. Ay, le dieron el micrófono. Oh, el micrófono roto para colmo. Medio, medio. Ese tiene que quedar ahí. Todo bien, todo tranqui. ¿Todo la bien? Comida. El pedido ya me hizo correr nada. ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? Pedimos unas burgers. Oh, el boludo, recontra. Ella es vegetariana. No. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el pero? Son tan buenas entonces. Soy buenísima. Para, pero vos sos vegetariana. Sí. Vos sabés que en este grupo, cuando nosotros empezamos, teníamos una vegetariana. Sí. Y la trajimos a la oscuridad otra vez. Son unas. Wow. La verdad, pero para quién, ¿qué pasó? Tres años vegetariana para que en una. Mentira. Noche... ¿Sabes lo que hicimos? ¿Sabes lo que hice? Te voy a decir la verdad. Compré un pollito. Mentira. Vivo, no. Y le dije. Es más, creo reventalo que con la mano. No. Así fue que volvió a comer carne. Te lo juro que. De y desde, mañana... desde ese día, todos los viernes antes de venir al programa, mato un pollito. En realidad es. O un conejo. ¡Pah! No, es verdad, mentira eso. Ah, ok. Es verdad. Me preocupaba verdad, que mates un pollito. Tres años que era vegetariana y que en una noche todo se fue a la mierda. ¿Pero por qué fue la? Descontrolada. No quiero. Nos echa la culpa a nosotros y fue tan simple como decir, che, vamos a comer. Bueno. O sea, nos sentamos a comer en terapia, y no en vez de pedir pizza hablar. Pidió una hamburguesa. Es que no había otra cosa, nuestro. No había otra cosa. Había pizza. Había pizza. No había. Sí, había no, pizza. No había. Mayra, no, había pizza. En puesto 32 un lugar no donde solo había comida carnívora. No hay pizza en no había. Dios, boludo. Carnivoriana. Te juego una pizza. Bueno, ponele que había una pizza. Ponele que había pizza. Una pizza. La situación habrá sido que vos y vos querían comer hamburguesas. Sí. Yo pizza, una sola pizza para mí sola no me iba a pedir. Te puedo pedir media. Eso me pasa siempre. No me iba a pedir una pizza entera, boludo. Completamente. Que soy millonaria, que soy rica, de teta no, completamente. Igual ella no lo propuso, porque si ella pedía pizza, seguramente íbamos supuesto, a comer pizza. Por supuesto que eso no. Ella tenía ganas de comerse una buena hamburguesa, literal. Fue eso, claro. No, bueno. Me dio mucho asco. Y ahora no. Ay, está no bien la foto. Que puedas comer esa noche una hamburguesa de carne, pero al otro día volvé con el vegetarianismo. No. ¿Para cómo? No, lo está diciendo que le dio asco y me dio siguió asco, comiendo, boludo. Pero pará, yo ya venía no, la verdad que les echo la culpa acá en cámara para hacerme la forra, pero en realidad no. Porque yo venía ya planteándome esta situación, había pasado varias cosas que yo dije, pero como que estaba pensando volver. Ojo, no pienso dejar mi vegetarianismo de lado, mi vida vegetariana. Bien. Yo pienso en algún momento cuando como de mi cerebro, mi organización horaria y todo, quizás vuelva. Es como yo al gimnasio, voy y vuelvo. lo agarro, lo suelto, porque tengo una relación tóxica. No, está bien. Capaz para la gente que no sabe también del tema, podés reducir un poco la carne, no solo la dejan 100%. Bueno, es que a mí de por sí a mí no carne? Me gusta. Cero carne. O sea... Al vegetarianismo, como queso, tomo leche. Claro, no sos vegana, sos vegetariana. ¿Hace cuánto? 3 años. Ah, igual que no. Igual solo. ¡Ah, no! ¡La maldición! Esta puede ser la última noche. Mi novia también eran 3 años de vegetarianismo. No, chico, no. Tu novia también era vegetariana 3 años. Y quebró. El verdadero problema de los 3 años. El de Jaúl. La crisis de los 3 años. La crisis de los 3 años. Sí, bueno. No, chicos, no, por favor, no. No, es horrible. La verdad que fue. A ver. Yo siento, a mí no me gusta la carne de por sí. Bien. O sea, el asado. ¡Ay! La costeleta. La costeleta. La costilla. Una buena costilla. Qué asco. Los extraterrestres, o sea, sí existen. Grasa, horrible, no, la palita. Horrible. Feo. Sí existen los extraterrestres, sí, y tengo gusta, dos en este momento. Es que ellos no se han comido un buen asado. No, ay, no, chicos, no. Eso, ay, no. Eso, Flor. El peor comentario que. Podemos. Yo les voy a hacer un asado. Mira, Argentina. Yo les voy a hacer un asado. De todas maneras, hay muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo, el cebuchito de miga a mí no me gusta. No le gusta la coca, chicas. A él ya tampoco. ¡No, no, no! Cerrá. Igual, alto problema. Eso ya es mucho problema tener. Pero el sanguchito. El sanguchito, mira, no me gusta. Los churros con dulce de leche. No, no me gusta. Viste, es un montón, boludo. Bueno, hay muchas cosas que no me gustan. Está bien. Pero. No le gusta la vida, básicamente. Pero sí, ponele. ¿Cómo qué comes? Aire. No, comes muchas cosas. De todas maneras, no es que no coma las. Igual son muchísimas, mira, no te lo comen ni en pedo. Ni en churro, ni nada. Pero qué, espera. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que no te gusta del sanguchito, amiga? Me tenés que decir el algo. El pan de miga húmedo, me da asco. Pará. Pido gancho. Pero han comido unos sándwiches. Si me comería un pan de miga entero de con. Sanguchito. No, el de miga. O sea, el de blanco, el de Navidad. Esa el de miga, el de miga. Que la más rico, mira. Boludo. Ay, me duele el corazón.
Si vos me estás, sí, obvio. Los amamos ahí, mejor. Es que no hay nadie que no ame. ¿Te gusta el pan? Ah, vaya. Como un tostado, sí, claro. Ahora tengo la sensación de que esté mojado, ok. A mí me encanta ir con la Luli a merendar porque le saca toda la paleta, entonces mi sándwich pasa a ser triple. Claro. Cuádruple. Siempre pasa eso, es verdad. Bueno, eras una vegetariana como yo, porque hay vegetarianas que no pueden hacer eso, sí, por la contaminación. Pero bueno, yo no. O sea, yo creo no, que no, sí, se puede, no se puede comer, por ejemplo, queso que ya tocó el jamón cocido. Claro. Lo que pasa es que en San Juan... Sí. Hoy, hagamos Argentina, mierda San Juan. Dale, le demos con en todo. En Argentina, porque no sé, en San Juan. Sí. Vos pedís, vas a un café, pedís, sí, un tostado, sí, y el tostado ya viene hecho de jamón, claro, y queso. No, no te puedes. No, vos le decís, mirá, soy vegetariano, no puedo comer que jamón. Bueno, sacáselo. Y vos tenías altas ganas de comerte un tostado, ¿entendés? Entonces, bueno, le sacás el jamón. Pero en otros lugares, en teoría, te hacen vegetariano, claro, el tostado. Vos, claro. Es que en realidad. Y si no, hay que pedir un avocado toast. Es que en realidad por el huevo. Ah, no, pero huevo sí. A mí me costó una banda. A mí, de verdad, sí, yo no tengo vida. O sea, salgo a mi casa a las 8 de la mañana y llego cuando, claro, terminar. Entonces, como que generalmente a veces como en la calle. Entonces, es muy complicado. Es difícil era conseguir muy complicado comida. No ser que iba a un lugar puntual de comer todos, claro, los días lo mismo. Sí, sí, sí. Era bastante estresante. Para pasa que el proceso de la producción de la comida vegetariana es hasta es más lenta que hacer, sí, un patio a la plancha y te vendan una, todo, cosa. Porque, por ejemplo, una hamburguesa de soja tenés que procesar, una hamburguesa de lenteja tenés que procesar toda la lenteja. Dejarla, sí, dejarla, igual vienen hechas. Es como, es lo mismo que hagas una hamburguesa una de, no, de carne de molida y bueno, tenés que juntar toda la molida. No, bueno, mismo, pero es mucho, boludo, más fácil. La molida la compras, te dan una bolsa, haces así. Pero las de soja también vienen en bolsa. Sí, 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 sí. La soja texturizada, la, sí, bueno, no sé, sí, pero no los es... chorizos, los chorizos vegetarianos son re feos. Son re feos. ¡Cállate! ¡Qué mentira! Pará. ¿Hay chorizo vegetariano? Sí, pará, no. El otro día la Flor, a todo el mundo le decía que los chorizos vegetarianos eran horribles. El otro día me dicen, che, amiga, sí son lindos, solo me gusta molestarte. Estaba re. No, hay chorizos que son feos. Ah, dijo el probador de chorizo. No, pero los chorizos. El catador de chorizo tenemos acá en. La mayoría. La mayoría, digo. No se ponga nervioso, por favor. Chicho. La mayoría de machos tienen un chorizo bien. Chicho, change un perche de machicho. No, la mayoría de los chorizos que tenemos son feos por el sabor, porque no se asemejan en nada y al es chorizo que de carne. Justamente vos no querés sentir el sabor a la carne. Solo quieren comerse un chorizo. Claro. Lo que sí es rico es el seitán. No importa el sabor, lo que importa, sí, es, sí, el, bueno, objetivo. También claro, el seitán, la, sí, forma, también el chorizo, complicado. Vamos por el chorizo. ¿Es gluten o no? El gluten de soja. De todas maneras, las milanesas de seitán son malas. Hay que abusar de las soja, son malas. Como que no sabe mucho, pero hace 3 años yo tendría que tener. Pero yo no hago de comer. Digo que vamos un carneo todo. Sí. ¡Oh, recibido! Unos chivitos. ¿Sabes por qué me hice vegetariana? Porque una amiga me llevó, sin que yo, mi consentimiento, un carneo, te lo juro. Sin consentimiento. ¿Y vos sabés por qué me hice vegetariana? A ver. Porque comí puma. ¿Qué? Y yo no sabía. ¡Hasta acá llegamos! ¿Por qué comí puma? Fue algo muy traumático para mí, que no lo quería decir porque me pone mal. Señores, por favor, va a ser un buen... Bueno, mi familia es muy pumita, boludo. Muy campesina, de comer, de hacer carneos y todo eso. Y un día fui a la casa de mi abuela, para allá a Sarmiento. Ay, y bueno, me senté en la mesa y yo comía carne normal, pero como que no me gustaba mucho. Pero había algo como cortado en cubitos y lo probé y dije, ay, la verdad que era riquísimo. Oh. Perdón, pero estaba buenísimo el puma. Lo comí y estaba rico el gato, de verdad. Seguro que era el puma. ¿Estaba? No, pero igual son re duros, me imagino. No, te lo como la juro, carne estaba de muy bien hecho. Pumita, no sé, ternero. Pero empecé a comer, ah, era un a comer pumita y mamón. Yo pregunté, ah, esto es cerdo, pensé que era cerdo porque era muy parecido. Y me dijeron, sí, es cerdo. Y yo, pasó el del atracón que me di y me dijeron, no, es puma, porque... Y me contaron toda la historia de... No, el abuelo se encontró el puma en el fondo y no, lo... No. ¿Y cuál fue la historia del puma? La historia del puma es que... Oh, chicos, qué sí, contala, ya está, vamos a fondo, vamos. Un tío tenía un cuñado, ese cuñado tenía ovejitas o chivitos, no sé qué, animales. Y el puma le hacía cagar puma, la... Y ese puma, porque vive muy cerca, en los berros, cerca de los cerros. Sí. Ese puma bajó y se empezó a comer sus animales. Entonces, ¡pum! ¡Chau! Y ese puma lo carnearon. No te puedo creer. Y se comieron a los animales.
¡Ay, qué asco, claro. chicos! ¡La puta madre! Fue una inversión, entonces. Es la cadena de alimentación. Es la cadena alimenticia. Alguien se tenía que comer el pumita. ¿Qué dicen en el chat? Aparte de que me parecía asqueroso haber comido un ¿cómo puma? Van a matar un pumita? Claro, ¿cómo comiste puma y vamos a Greenpeace? Están eso, me parece todo. Cruel. ¿Cómo vas a matar un puma, boludo? ¿Cómo te vas a comer un puma, Mayra? No, dale, Mayra. Bueno, a mí me pasó algo parecido, pero yo no me volví vegetariano una si vez. Si te habrás comido cosas. Si te habrás comido cosas que no sabías lo que eran, vos. Un par de gatos. Y después terminaron saliendo que eran pumas. Un par de felinos. No, mentira. Yo una también, vez. Y no se hizo vegetariano. Un par de. Con uñas. Más carne, mi cumpa. Un par de pezuñas habrá comido. Un par de bichos. Aquel se hizo la paella completa. No, bueno. No, bueno, volvamos al tema, volvamos al tema. Yo una vez cuando era muy chiquitito. Si me he comido cada persona. Lo confirmó. Todos somos así. No saben los. Nada, yo no, hermano. Bueno, yo soy un sat. Sí. Si no conocía a mi novia, yo me hacía cura, boludo. Estaba por decir algo, pero iba a ser lo más cancelado del streaming del mundo. Me quedo callado. ¿Qué les iba a decir, chicos? ¿De qué estábamos hablando? Es contagioso, ¿viste? Yo cuando tenía 10 años aproximadamente, entre 8 y 10 años, me llevaron por primera vez un carneo. Sí. Y era allá en Buenos Aires, mi tío Fidel, me acuerdo. Fidel me dijo, vamos a buscar un animalito. Bueno, vamos, va, me llevan el auto, todo, llegamos al lugar y había un montón de animales. Chivitos, cabra, chancho. Había uno re lindo, un chanchito. Uno re tierno. Re tierno. Estaba muy encariñado con ese chancho. Que matarlo con... Me hicieron jugar todo con el chancho, todo. Ah, lo tiraban ahí en el barro. No, estaban ahí, estaban en el barro. Vení, metete al chiquero, ya volvemos grande. Chicos, lo disfrutaste. Y dice, mi tío dice, ¿cuál te gusta? Ese me gusta. No, bueno, un montón. Ese no tenías que elegir. Hasta el día de hoy lo digo. Tenía que elegir al más feo, el más viejo. A tu amigo, boludo. Me encariñé. Encima, no hay nada más feo que ver morir a un chancho. Literal, completamente. Sufren mucho, sí. Lo agarraron de las patas de atrás, lo levantaron. ¡Ay, boludo! Y empezó a hacer... Para colmo tiene que ser certero, el estacazo tiene que ser certero en la aorta, porque si no empieza a patalear para atrás. No, tiene que llorar porque tiene que estar vivo en el de sangre. Claro, en el de sangre sí. Así que grita todo el momento en el que se está desangrando. Llora y todo el chancho. Bueno, ¿saben qué? Para que yo me... O sea, yo empecé a ser vegetariana por... que quise. Y después me di cuenta que era por los animales, después por el contaminación ambiental y todo eso. Pero me empecé, todas esas semanas fueron de traumación, o sea, me traumé con videos de matando vacas, matando chanchos, cosas así que nunca más. Igual hubo una época que se puso re viral eso, que donde andaban todos, cómo hacían las salchichas, cómo hacían... Ah, sí, ¿cómo hacían en la pandemia. Las gomitas con los cartílagos, todas las uñas. Las gomitas eran mi favorita, o sea, mi alimento favorito. Sí, no, yo igual finjo demencia y sigo comiendo gomitas, me muero rico. Bueno, sí. a mi amiga le pasó peor, boludo. Ella tenía una mascota que se llamaba... ¿Se comió la mascota? No, se comió caniche, yo, o algo así, me da la mierda. Su mascota, lo mal de los padres es que le hicieron, la criaron con ese chanchito y para su cumpleaños de 15 se lo carnearon, boludo. A que no sabía quién coba. Y le avisaron cuando estaban en el cumpleaños de 15 comiendo y le dijeron, no sabía quién te está comiendo. No, bueno, boludo, yo tengo la misma historia. No se lo digas, Martín. Te lo dijeron, boludo. Vos también cuando festejaron tu cumpleaños de 15... El cumpleaños de 15 de mi hermana, mi papá dijo, tenía la mejor razón, de crear un cordero. Compramos un corderito bebé, chiquitito. Era como un caniche todo. Claro, ese es el tema cuando te encariñás. De chiquitito. Cuando te empatizás. Cuestión de que para mis 15 se empiezan a venir... Para mis 15. Para 15 de mi hermana empiezan a venir toda mi familia. Emma bajando la escalera con el vestido así. Con el pelo corto así como lo tiene ahora, pero vestido. ¿Se dio cuenta? Una tiara, por supuesto. Después bailando con el shortcito del gimnasio. Y bailando como Calvin cuando le canta la película. ¡Ay, que le por chamarrita! Bueno, agarro y bueno, empieza a venir toda mi familia de Buenos Aires y la oveja estaba en mi fondo. O sea, era un perro. Seguía a los perros, volvía, comía cosas, comía todo. Llega mi familia de Buenos Aires y dice mi viejo, bueno, hay que matar al corderito, dice mi viejo. ¿Y quién lo va a matar? Si era un perrito mal a casa y todo, mi tío, no, que lo vas a matar, vos estás re loco. ¿Lo mataste vos? No, de ello. Llegó el cumpleaños de 15, asistimos toda la fiesta en el fondo de mi casa, todo.
El cordero fue el que entró con la quinceañera, todo con una mentira. Entró con la quinceañera y cuando le daban el coso lo mataban en vivo ahí en el cumpleaños. No, no, todos nos encariñamos, todo el corderito ya se hizo parte de nuestra, hasta que un día mi perro, o sea, lo que tiene el cordero es que no tiene la no entiende el idioma perruno. Sí, no, si es un cordero, boludo. Es de otro país, amigo. Ah, bueno. Es como que vos entendás el chino, ponés. Bueno, el cordero come de todo. O sea, come de todo. Si le pones una bolsa, se la va a comer. Sí. Ese bicho come todo. Y mi perro va y lo muerde el cogote porque le quiso comer la comida a mi perro mientras estaba comiendo. O sea, los perros se respetan, ¿entendés? Entre ellos, cuando vos te haces el otro... Vos te tenés que ir, así. Idioma perruno, ¿entendés? Claro, por humano y por todo. El cordero va, pum, le pegó un cabezazo en medio de la panza. Salí acá y así te hacía esa, te agarraba distraído. Claro, se meten los frentazos. Los claro, te agarraba distraído, te metí un sacatraja en el medio de la ingle ahí. No, perdón, pero ¿qué es un cordero para Emma? No entiendo. ¿Cuál es el cordero? Un cabrito. No, el cordero es la oveja. Sí. Bueno, la oveja. La cabra es una cosa y la ¿y oveja? ¿Y qué te crees que el cordero bien. No cabecea? Dijo la Mayra, digo, la metí ahí. Era, no, y se volvió una oveja y se empezó a hacer grande, grande y ya era parte de la familia. Cuestión de que mi perro baila, lo muerde en el cuello y sangra. Y cuando sangra el cordero llora, porque es el animal más puro que vi en mi vida. Empieza a caerle lágrimas. No. Y él se entrega, vos lo querés atrapar y él corre, 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 corre. Pero una vez que vos lo tenés en las manos, él se entrega, está muerto. Y empezó a llorar y empezó a llorar. Y mi papá lo empieza a atar de las patas mientras todos llorábamos. Es tu momento. Es tu momento de partirte. Ay, no, y él lloraba y lloraba y lloraba. Y tenía una herida en el cuello. O sea, si no lo matábamos iba a morir por una infección porque claro. Tenía que llevarlo a un veterinario de coso. Y estábamos todos llorando porque el cordero estaba. Muy caro el veterinario. No, imagínate, es un veterinario de un rural. De, claro, rural. No, no, claro. No lo voy a llevar. Mirá, sí, se me pinchó el caniche. Amigo, eso no es un caniche. A la granja. Bueno contame. Agarro y lo ata a mi papá, lo ata de los pies y las manos para que no se escape. Y él de las cuatro patas. Agarra y lo atan y dice mi hijo, bueno, clavaselo. Yo le digo, no, ya hecho. Estaba llorando. Viene mi hermana llorando, no, no lo maté. Viene mi mamá, no, yo no quiero saber nada. Lo agarramos, lo atamos y estábamos los dos mirando al cordero como se desangraba. Oh, y él lloraba y lloraba. Y dice mi papá, ya fue, trae unas gasas y alcohol que lo vamos a curar. ¿Pero lo salvaron? Sí, lo salvamos. Después lo agarramos. ¡Ah, boludo! Me gustó que terminara así la historia. No, después de eso mi papá agarró, se lo llevó a un chabón y se lo mató en otro lado, pero... ¡No, bueno! Pero, ahí tenía que terminar la historia, ahí en que lo salvaba. Ese día fue trágico porque no lo matamos nosotros. No, imagínate el cordero chequeando, ¿me van a dejar vivir o me van a morir? Decíanse de la puta que los... Son hombres, no confían en los hombres. El cordero era Estocolmo, había dicho, boludo. Ya sabés, cariñado. El síndrome. Bueno, gente querida, 23:38 de este miércoles 20 de septiembre. Tenemos que decir que hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Le pedimos, por favor, mañana necesitamos banca. Mañana necesitamos banca, probablemente desde las 14:30, arranquemos la transmisión desde el predio ferial. Así que atentos tanto a las redes de Centennial como a las redes nuestras. Antes de dormir ADD y... Centennial.oficial. Centennial.oficial. Vamos a estar poniendo ahí todos los links para que nos empiecen a ver. Banca, por favor. Muchísimas gracias. Estamos muy felices, de verdad. Y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. En un programa especial. Dale like al vivo. De Antes de Dormir y de Centennial. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Chao. Chao, gente.